Estamos ready, ahí va. Bienvenidos de nuevo a Estamos Ready. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? Día raro, pero no raro por el calor ni raro, sino porque casi se cae el cielo. Pero bueno, eso es tema que vamos a ir debatiendo de a poco. Volvimos. Volví yo nomás porque el resto siguió. Tipo. Pero además seguimos trabajando. Claro. Empiezan las ofensas con León Lambrecht. Me encanta. Hola, León Lambrecht, te extrañé. Te extrañé. Dije, ¿te acordás de nosotros? Obvio. Dije, necesito el hate. Y no le faltaba hate. Me faltaba un poco de hate en mi vida, pero bueno, yo dije, ya voy a volver con los chicos. Todos volvemos a nuestros lugares y obviamente. Lo bueno vuelve. O sea, yo. O vos, en mí. Ahora volviste. Miméticamente, porque tipo, yo no estaba con vos y vos no estabas conmigo. Entonces, es verdad. Los dos somos buenos. Sí, 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 totalmente. La calidad es así, gente. Somos lo mejor que hay. Exacto. También ha vuelto nuestra querida Nanu León, ahí que la tenemos muy concentrada. Un hermoso color tiene Nanu. Está quemadita, muy volvió linda. Bronceada. Volvió divina, más de lo que se puede estar. Ese es Leonina que cree que le ha ganado. Impresionante. Si no es bella, no es Leonina. Y nuestro querido Javi, que está ahí concentradísimo. Él full focus a todo. Está ahí un poco más, es como si estuviera mirando una mira. Tú. Está mirando una mira, puede ser. La redundancia sí. Que acabo de hacer. Bueno, me queda algo. Y nosotros estamos mirando, relojeando un poco atrás, porque claramente, además de ver la Panamericana, vemos que ya los truenos se han ido, porque, señores, hace un rato, si usted estaba por la zona de Panamericana, o cualquier zona de cualquier lado del conurbano, pues se largó en todos lados. Me informan desde Moreno que también... Se cayó el cielo, me dijeron. Así, textual, se cayó el cielo. Una tormenta de repente. ¿Qué se cayó durado? Por acá. Sí, no sí, sé. Se cayó encima mío mientras venía. Vos la pasaste muy mal. Muy, muy mal. Contanos tus sensaciones. Y llegué media hora antes. Sí. Así venía. El día... Pará, igual esto denota algo. Leo llega media hora antes y pasan estas cosas. Es verdad. Yo no quiero sonar mala. Podés verlo de las dos maneras. Llegué antes escapando de la lluvia o la lluvia porque yo llegué antes. Claro, o sea, pueden ser las dos válidas. Te cagó porque justo llegaste en el medio que te inundó más o menos. Totalmente. Capaz si hubiera llegado 10. Viene con la corriente. 10 o 15 en vez de media hora. Ajá, hubiera zafado. Porque viste que después se abrió el cielo como está ahora y ahora hay más luz. Sí, no sí, de sí, rayos, sí. Sino de que se despejó un poco. Pero el que sí creo que capaz zafó un poquitito nomás, pero ni tanto. Fresco viene. Claro, viene fresh. Hay que tener cuidado porque si eso te da de lleno, medio mirá, que capaz te agarra. ¡Hola! ¿Cómo le va? Todo bien. ¿No te agarró un poco la lluvia o ni...? Un poquito. Pero ahí. Casi pero nada. Te digo que me bañé 3-4 veces. Bueno, hace bien. Además, tipo acá ahorras agua porque... O sea, si sabía, salía con el shampoo. Claro. Crema Javi para cuando bajaba. Me encantó. ¿Cómo va, Gus Pereira? ¿Cómo anda Melu? ¿Ha vuelto a su lugar? ¿Qué mirá vos? ¿Qué tal? Está con una felicidad. Sí, sí, está sí, más sí. China sí, que antes. Estuvo marcando el territorio. Claro. La próxima desencadena ya la silla. Le tenemos que agradecer a Juli. Nah, Juli la verdad, bancó, pero con las mejores. Yo creo que si no estaba haciendo terapia, arrancó terapia después del programa sí, sí, anterior. Sí. Aprendió nombres nuevos. Me quedé preocupado por ella. Yo estaba viendo el bot después, porque no me leían cuando yo les escribí. Sí. ¿Me leyeron? Yo sí. Ah, sí, entonces sí, después ignorabas. Me quedé sin pelear yo. Porque a mí se me veía y fue me otra la que no, fue otra la que no escuchó, bueno, no leyó cuando le puse tres alfajores. Sí, eso lo leí, pero no me compré nada. No venden. Si no me compro para no mí. Cemento. Sí, paren, yo voy a hacer una ofensa a la solidaridad. Eso ya lo debatí con mi tía que vive en Loma Negra. Ajá. O sea, el colectivo me dejaron en la barría, pero yo me voy a donde está la cementera, como bien le decíamos, que es la Villa Alfredo Fortabat. Para la gente que quizás no sabe. No hay vida. Okay. Me encantó la premisa, me encantó. Impresionante. Directamente sí, sí, sí. No hay vida. No, paren, porque acá vieron que tipo cierran la alumnos locales a la 1, a las 2 y vuelven a abrir a las 4, 3 y media. Claro. No, normalmente una pequeña siesta o el almuerzo mismo. Hasta en el interior chinos. La siesta es sagrada. Claro. Bueno, acá estaríamos hablando del interior bueno de Buenos Aires, pero es un montón igual. Había locales en el pueblo de donde estábamos. En la barriga capaz un poco menos de siesta durmiendo. Pero en Loma Negra había locales que cerraban o a las 12:45 o más tardar a la 1 y abrían a las 6. ¡Wow! Y volvían a cerrar a las 10.
Ah, bien. Me gusta igual, ¿eh? Está sí, bueno. Total, total. Está genial porque sabes. Se ve que la siesta era profunda. Esquivás el sol. Son las peores horas para ir a comprar también y, esas. También. A ver, pará. Porque yo también. Dije, pará, amigo, cuando se durmió, lo fui a buscar, estaba durmiendo. Yo me acuerdo si cuando fui a Mendoza, creo que. O Córdoba, que arrancaban tarde, pero se quedaban hasta tarde. No, acá tipo arrancan tarde porque a las. Córdoba, en Córdoba, Córdoba fue que ser. Arrancaban 5, pero. Le tiran hasta la madrugada. Me encanta, hasta, muy tarde. Hasta las 12 mínimo. Está bueno. Sí, porque por la cantidad de gente que había. Claro, bueno, acá no. Okay. Como que no pasa. Así que bueno, vamos a seguir debatiendo de todos estos temas porque si no, así yo no puedo. Pero no sé, pasan muchas cosas. Bueno, pero quedamos preocupados por Juli. Sí, yo creo que ahora vamos a meter ahí un corte y una quebrada y vamos a ponernos a pensar en Juli. Porque sí. yo le agradezco públicamente. No, es una genia, sí, porque se recontrabancó mal. Yo dije, es una genia. Nos va a volver súper re bien estuvo. Olvídate. Así que nada, vamos a seguir con. Hoy tenemos un montón de cosas, mucha información como siempre. Es como que la información no se va a dormir. No se va a dormir la siesta, así que nosotros lo más que podemos hacer es aprovechar. Pero no, es que me asombró mucho eso. Era como que no puedes arrancar a las 6 de la tarde y volver a cerrar a las 10 de la noche. Bueno, capaz que es su ritmo de vida. Para hay mucha gente en la manera. Para mí está bastante bueno. Por ahí para nosotros es algo raro y para ellos es claro, la costumbre. Le comentaba a mi tía, a mis primos y a mi amigo que lo fui a visitar y estaba durmiendo el hijo de mí. Yo, levantate, Nicolás. Los mates arrancaban a las 6. Claro, yo le dije, bueno, che, nos juntamos tipo 5, voy a tomar unos mates. Claro. 5 y 20. Claro. Yo caminando. Dije, no, me voy a volver a la casa de mi tía, digo, por la duda, porque se durmió. Digo, te dormiste ya. A las 5 y media y 40 me dormí. Y me di cuenta igual. Ahora vuelvo a salir si me pinta. Igual lo fui a ver a tomar una mate porque tenía ganas de tomar mate. Pero dije, tan largo, tan largo. Pero bueno, lo que sí se envidia es la tranquilidad. Porque uno está acostumbrado acá a estar al palo, porque a mí me parece un montón. Es como que acá el chino te vuelve a venir a las 6 de la tarde. El almacén a las 6 de la tarde. Me parece un montón, pero bueno, vamos a seguir un rato nada más, porque si no me van a retar. Oh, claro, pues encima hoy está presente también la produ. Ah, hoy. No van a volver. Claro. Antes éramos una anarquía. Se porque acabó no la estaba. Hoy, ahora y el laura. Hoy no hay chance. Así que bueno, vamos a seguir con esto y mucho más en Tamo Radio. ¿Qué hace? Vamos a hacer un curso. Y sigue siguiendo. Y seguimos. Ah, ok. Y seguimos. Okay. Sigamos hablando. Volvimos del corte. Volvimos. Qué bueno, che. Es así. ¿Cómo pasó el corte? Pasa que sigue con la onda de vacaciones, viste, tipo, denme espacio para una siestita. Claro, cambiaron la señal del truco y. Se olvidó cuánto duraban los bloques. Soy una de esas que no sabe jugar al truco. Pero bueno. Yo tuve que aprender porque fui a escuela técnica y en la escuela técnica es como que tenés que aprender sí o sí. Es difícil igual lo de las señas. Yo no sé cómo hacen. Nos hizo desde 10, fue contando para atrás con los dedos, viste, y hacía. No lo puedo seguir. Bueno, a veces que pasa. Me cuesta contar con para mímica, atrás. Yo lo único que espero que puedan seguir. Vamos a hablar de muchas cosas, pero hay un tema principal acá. Me da miedo. Me da miedo porque cuando Melu nos advierte es porque. Es el mejor tema principal de todos. La nanogrilla. Hoy la nanogrilla. Como siempre, hay muchas cosas. El mundo musical siempre se roba toda la atención. Y cómo no, para no robarse la atención, porque hoy la mayoría se engloba en tres personas: en una banda, en un dúo pop de. Hermoso. Y en otra reina del pop, para mí, reina del pop argentino hoy. Estamos hablando de la colaboración entre Miranda y Lali haciendo la nueva versión del clásico de allá de cuando Melanie tenía 4, básicamente, o sea, 2004, muy bien, sacamos la cuenta. Impresionante. Bueno, la verdad que me qué locura. Si yo tenía que hacer el cálculo, me agarró un cortocircuito, así que. ¿Cuándo era? Nació ayer esto. Se han unido para hacer la nueva versión de Yo te diré. A ver, la banda se encuentra creando un disco, básicamente, que se llama El Hotel Miranda, que bueno, lo que propone es hacer distintas colaboraciones con diversos artistas quizás de hoy, claramente que sean por fuera de la banda, para hacer las reversiones de los clásicos de ellos que bueno, juntan millones de reproducciones en las distintas plataformas y que siguen siendo un éxito hoy a 20 años de estrenarse la banda y de crearse como lo que es. A ver,
Ya habían colaborado con Lali en el 2018, la invitaron a diversos shows, creo que cantaron Enamorada, después hicieron una versión de Tu Amor, es un tema, si no me equivoco, de Charly García y Aznar, era ese creo. Hicieron, o sea, hicieron versiones de un montón de temas, eso creo que fue un show. Okay. No, te creo. Sí, ahora voy a buscar bien el nombre. Sí, Tu Amor de Charly García, después hicieron Enamorada, bueno, de Miranda, Irresistible. Todo esto era en el marco de un festival y demás, y después hicieron un cover. Okay. Entonces, bueno, ya habían cantado los tres juntos y demás, pero bueno, lo que propone ahora Miranda es hacer esta idea que tienen ellos de crear un nuevo disco, básicamente, englobando sus clásicos. Ya veníamos con Don, que fue el primero que sacaron a la luz hace 2 meses, veníamos recién chequeando con Manu, van sacando uno por mes por ahora. Don lo hicieron junto a Catriel, que es un cantante de la movida urbana de hoy. Después, el mes pasado, sacaron Navidad, básicamente también por la fecha, sacaron ese clásico junto a Banda Los Chinos. Y ahora, yo dije, cuando proponen esta idea del Hotel Miranda y ves que, bueno, ellos dijo, ok, vamos a hacer reversiones de distintos clásicos nuestros, yo dije, no puede faltar Lali. No sé si ustedes pensaron lo mismo cuando se presentó esto. Yo dije, si estamos hablando de dueto pop como lo es Miranda hace años, hoy para mí la cara del pop en Argentina es Lali. No hay chance de que sea otra persona. Así que bueno, lanzan ayer Yo Te Diré, que es del álbum del año 2004, que es Sin Restricciones. Sin Restricciones, álbum, exacto. Álbumzazo. Y van creando también una historia, porque a ver, todo esto, ellos nombraron un poco en una entrevista que las voces de esta canción la graban cuando Lali en una de esas... estaba en Madrid, porque bueno, hoy Lali está entre Argentina y España laburando a full. Toda la parte de voces y demás lo graban en Madrid y lo graban de noche. Entonces, por eso hace que el deje de la voz y el sonido de Yo Te Diré, de que lanzan ayer, sea un poco más chill. Porque viste que Yo Te Diré es bien arriba, bueno, el video es como una batalla, algo así. Entonces, claro, se nota un poco, también hay una diferencia a nivel sonido y bueno, los sonidos nuevos de guitarras, etcétera. ¿Pero etcétera. Por qué? ¿Tipo para no despertar a los vecinos? No sé, para mí porque coincidieron. ¿O porque de noche la voz suena distinta? Ellos contaron eso que... Querían una voz dormida. Claro. Sí. Como bueno, en Olavarría. Qué impresionante. Puede ser. Me encanta. La manera encanta. Que... Lo grabaron mientras Lali dormía la siesta. No, después voy a seguir contando cosas. Porque ya se volvió ofendida. Pero no importa. Ella tiene más. En vez de venir relajada, ofendida, vuelve ofendida. Bueno, después les cuento. Bueno, ellos dijeron, grabamos con Lali en Madrid en una sesión de nocturna y de alguna manera el tono de su voz condicionó a lo que es el resto de la canción y la hizo un poco íntima, sugerente y trasnochada. Porque, a ver, todo el video acontece en un hotel donde ellos van recibiendo a distintos huéspedes, como llegó Catriel, como llegó el cantante, como llegaron los chicos de Banda Los Chinos. Y a su vez, como llega Lali. Entonces, claro, uno cuando la escuché dije, suena un poco más chill. Tipo, al principio igual eufórica, yo terminé, como ayer me agarró un ataque de media hora, yo estaba totalmente loca por toda mi casa porque no podía creer lo lindo que era, lo lindo que sonó. Bueno, después el tema de los distintos sonidos y demás. Pero lo bueno que están proponiendo también es que a través del Hotel Miranda están contando una historia. Bueno, la primera canción, que es Don, bueno, Catriel hace de una de las empleadas, a su vez también de un huésped y demás. Bueno, después con Banda Los Chicos lo que hacen es celebrar la Navidad básicamente en el hotel. Y acá también, bueno, Lali es una nueva huésped que llega al hotel y que se hospeda claramente y demás. Pero después, a mí lo que me sorprendió y lo que mucha gente también vi que estaba feliz más que nada, la gente de producción que trabaja con imagen y demás, que decían que es muy lindo a nivel producción audiovisual, sí. La historia que cuenta también, y a su vez tiene referencias al cine de terror. Totalmente. Exactamente. Y eso yo dije, muy, los chicos van a estar felices porque es una locura. Yo dije, cuando ella grita, yo dije, esto yo lo vi. Específicamente claro. En una película. Lo querés desarrollar. El Resplandor. Exacto. De Stanley Kubrick. Las dos referencias son de la misma película. El grito justamente el grito, es de otra. El grito es de... Psicosis. Sí, de la bañera. Psicosis, claro, de psicosis Alfred Hitchcock. Exacto. Y El Resplandor de Stanley Kubrick, basado en el libro de Stephen King.
Sí, no. Impresionante. Yo cuando vi, o sea, más que nada la que reconocí al toque es la parte del grito, porque es más visualmente quizás un poco más reconocible. Súper notoria. Después la otra, cuando, bueno, están las dos mucamas que vendrían a ser, sí, que trabajan en el hotel, y ella con el característico buzo que en la cual tiene ese personaje el niño en la película, que bueno, se lo raptan el y ella también. De Apolo. Exacto. Yo dije, eso como que no me hizo tanto ruido porque capaz no la tengo tan vista, pero y es muy, es muy específico. Claro, justo era esa parte, pues capaz podría ser otra y uno capaz lo hubiera reconocido. Porque ya, o sea, te das cuenta por algunos planos. Lo que pasa que en El Resplandor es la primer película que utiliza el Steadicam. O sea, antes las películas eran siempre con planos fijos y tomas fijas. Es la primera película que utiliza todo plano móviles y bien estabilizado. Sí. Entonces todos los planos son móviles. Entonces los planos del nenito andando en el triciclo son, uh-huh, siempre, qué con bueno movimiento. Acá cuesta porque son tomas de los pasillos, sí, pero justo, siempre fijas. Pero, o sea, dije, che, me parece que está muy referenciado al Hotel Overlord. Sí, totalmente. Bueno, sí, sí, sí. Y después cuando hace la referencia de las gemelas, que son en este las caso mismas son dos empleadas mucamas, que aparecen. Son la de las dos nenitas que le aparecen al nene que está andando en triciclo. También, y bueno, ahí, bueno, se une todo a lo que es lo que está demostrando un poco, lo que están básicamente creando con este nuevo disco, que no sabemos cuándo va a salir. Yo estimo que va a salir antes de las tres presentaciones que tienen en el Gran Rex por ahora, o quizás después, no, nunca se sabe, pero capaz la mayoría de los temas pueden que estén cocinados y los videos y demás antes del 21, 22 y 23, que se van a estar presentando en el Gran Rex. Después, bueno, también tienen fechas en Santa Fe y en Córdoba. Pero no, fue increíble, o sea, la verdad, yo pensando después, digo, bueno, mínimo va a haber 10 temas en un disco, básicamente, sí, un mínimo, sí, sí. Hoy podría ser eso. Por lo que ellos dijeron van a hacer todas colaboraciones, yo dije, después de venir Lali, ¿a quién más podemos meter? Porque hoy escuchaba a un enganchado de Miranda y digo, Prisionero, Traición, no sé, Bailarina, Enamorada. Romix. ¿Qué van a hacer? Romix sería una re buena versión. Ahí estaría muy bien, pero ¿con quién? Romix o Tu Juego. No sé, o sea, a mí es tipo... Yo tiro una. A ver, tira. Me re gustaría. Dale, dale. Ricardo Iorio, estaría re poco, bueno. Corto un ¿En, poco. ¿En Romix? En Tu Juego me gusta. Listo. En Tu Juego es bueno. No nos olvidemos que Iorio hizo una versión de Roxette y hasta la gente de Roxette, cuando todavía la cantante estaba viva, lo retuitearon y le había re gustado la versión. Sí, a mí me porque cuesta. Como para contrastar, sea como es para que sea una contrapunta. Yo siento que quizás pueden seguir el hilo de artistas que más o menos estén vinculados o se asemejen a lo que es el pop. Pero se me hace difícil porque siento que Lali hoy es una gran exponente de lo que es el pop acá. Entonces siento que ya esa curva está cubierta. Entonces capaz traen a otro artista que esté asemejado, pero no tanto. Yo creo que se van a poner celosos los Montaner y van a querer aparecer. Van a querer aparecer. Y porque ellos quieren aparecer en todo. Quieren estar en todos lados, te empujan así, se hacen lugar. Grabá conmigo. Pero no, vos no tenés... No, grabá conmigo. No sé si se van a quedar. Y aparte llevan a toda la familia, viste, que no es que aparece uno. Va a venir Evaluna, va a querer grabar a Camilo. Aparece uno y vienen todos los demás atrás. Sí. Los siameses también. ¿Por qué no le hubiesen puesto los siameses, esos dos, viste? Tenés razón, ahí está. Los vestían de mucama. ¿Vos decís que si aparecían los Montaner iba a ser de terror el tema? No, porque si hubiesen cantado ellos hubiese sido de terror. Ah, pues. Si han aparecido parados. Tiene que ser otro tipo de película, tipo de secta o algo así. Pero nada, veremos. Por lo pronto, la canción está teniendo un montón de éxito en todas las plataformas. Un Luciano Pereyra también no estaría mal, ¿eh? Ojo. Sí, un Luciano Pereyra no estaría mal, ¿eh? Eso es lo que yo me puse a pensar. ¿Se mantendrán solo en artistas argentinos? ¿Irán con un artista capaz de afuera? Te siento que Miranda es muy de acá, qué sé yo, como que tenés que nah, ser... pero no, hay... no, Miranda. Sí, hay... Miranda no sé, un Natalia Lafourcade, no sé, ¿eh? Ah, ojo. Un Julieta ojo, Venegas, bueno. No sé, ¿eh? Bueno, ya colaboraron con Julieta Venegas, es verdad. Yo no tengo un par que de ideas. Te dice que relacionan la misma canción. Me hubiera, no sé, habría que ver el tema también, pero un Beto Cuevas de La Ley con Miranda. Ojo que no, a mí me va a sorprender. Por ahora están yendo como para un lado. ¿Quién me gustaría Miranda? Con Miranda, pero con Lin-Manuel Miranda. ¿Lo tenés a Lin-Manuel? Yo pensé que querías traer a Lolo de nuevo. Eso sería también, eso sería épico. No, pero sí, eso sería sí, épico. Sí, pasa que Lolo terminó muy mal. Se lo revive y... Lolo era el que no tenía atención, bueno, entonces me suena, bueno. Pero no lo saco. Lin-Manuel Miranda, tremendo compositor. Pero me resuena. Por ahí te suena de Hamilton.
Sí, ahí está. ¿Viste lo que es? Sí. Miranda y Miranda. Eso sería genial. Sería muy bueno. Y ahora lo que a mí me parece, si nosotros tuviéramos que colaborar con Miranda. Leo Lambridge. Más o menos la discografía. La tenemos todo porque es Miranda. Sí. Si no buscamos. Sí, ¿qué tema crees que vos quedarías bien de ellos? Déjame pensar un cachito. Mientras tienen el de ustedes. Vos, Pereira, ¿en qué tema crees que encajaría? Hay un par de temas. Estoy entre Romix y Tu Juego. Buenas elecciones. Muy buenas elecciones. Por una cuestión de gusto, me gusta más Tu Juego. Sí. Aparte, yo lo conocí con ese tema. Es excelente. Yo creo que yo me pondría y me gustaría estar en Traición. Bueno. Porque siento que temazo. Es algo. Uno los dos también. El tema que no me da los agudos ni ahí por ese tema. Pero Uno los dos es un temazo. Sí. Después también me gustaría estar capaz. Pasa que es como que uno siente que. A mí me pasa que mi infancia está atravesada por Miranda. Yo me crié con Miranda. Tipo, Miranda tiene. No, yo ya lo conocí en la adolescencia, en las publicidades de Locomotion. Claro. Sí. ¿Te enterás que existía Miranda por la publicidad de Locomotion? Yo lo conocí con bailarina. Claro. Creo que sí. Ah, es verdad. Sí. Con bailarina lo conocí. Mazo. Con bailarina lo conocí. ¿Quedarías bien en bailarina? Es verdad. No. ¿O no? ¿En cuál no, soy muy mala bailarina. Ven, me parece que es un tema poco conocido y que realmente vale la pena. Lo podrías explotar. Te hacía con Imán. También, sí, podría ser. Pero es un temazo, es una cosa de loco, sí. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me gusta Uno los dos, pero no me dan los agudos ni en pedo para. Y pasa que entre Juliana y Ale Sergi, señores. No sé si para el tema de Miranda. La otra vez vi un video de todas las tonalidades que tiene Ale Sergi. No. Hizo un chabón en YouTube, después si lo encuentro se los muestro. ¿Y el de Juliana? Ay, no, pero es una locura los dos. Juliana tiene un rango vocal que es una cosa impresionante. Eso siento que también los hace tan característicos. Es como terrible. Así que bueno, veremos con quién será el próximo dueto, la próxima colaboración en realidad de un nuevo clásico. ¿Qué se vendrá? No sé qué canción se vendrá. Ojo que a Catriel tampoco le daban los tonos, ¿eh? Tiene un autotune importante. Así que no importa. Podemos ir a cantar nosotros que pero ellos ya vienen con la ayuda. Pasa que Ale y Juliana ya tienen un talento nato, pero claro. La ayuda del autotune la tienen ellos también hace bastante tiempo y desde que nacieron, básicamente, nacieron como banda. Pero bueno, claro, pero ellos más ahora, para una cuestión de efecto. Sí, por la parte tecno y pop, pero bueno, así que veremos qué onda, cuál es la siguiente colaboración con las cuales nos vas a aprender. Babasónicos. Un Dárgelos. Ya ahora me hiciste, porque yo me había quedado en el pop, pero bueno, quizás se abren un poco más. Ahora vamos a jugar, me parece. Mira, entró con un entra la escribana. Entra nuestra escribana Nanu León. Está pasando un sobre. Está pasando Nair. ¿Hay Magali plata León, acá? Me parece que ¿hay sí. ¿Hay plata acá? Si hay plata, está bueno. Se ve si medio verdoso. ¿Quiero abrir la conductora o yo? La conductora. Bueno, yo lo voy a abrir. Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Después le contamos otra novedad porque tenemos otra noticia que es música. Colaboración extraña. Okay. Para la gente capaz puede ser extraña. A ver qué hay acá. Ah, pero era secretísimo. Claro, está cerrado. Cuando yo pensé que estaba tipo. No, está pegado. ¿Lo tengo que romper? No. No lo. Solo lo abro. Yo lo tengo que solo abrir. No hagas. No hago nada. No hagas. O sea, solamente tengo que abrir esto. ¿Esta parte también o no? ¿Saco? Están los nombres del juego. Tipo, tenés que ir sacando. Claro, ahí. Yo tenía que abrir esto nomás. Ahí está. Bueno, el juego es esta palabra, horario de protección al menor, pero no importa. A ver. Tenemos que elegir entre famosos con quien nos acostaríamos y tendríamos una noche de placer. Ahí no dice eso. Vamos a utilizar ese término. ¿Con quién tendrías una noche de placer? Ok. ¿A quién matarías y a quién y con quién te casarías? Ok. ¿Tiene que hacer todos al mismo? No. Elegimos uno. Una cosa tipo, o sea, sale uno alegra, pero a ver, tenemos que elegir. La relación de Charles Manson. ¿En qué orden? No. Pues cada uno tiene que sacar tres. Saca tres papelitos. No los veas todavía. Así no se olviden. Es re necrofílica la relación. Lo leí al revés. Acá tengo saca dos. Tres. No, uno. Y quédatelos ahí. Encima estaba re top secret, porque no quería. Porque ella dijo, voy a poner nombres malditos. Total. Bueno. Aparece Bush. Bueno, ahí tengo tres y te devuelvo estos dos. Bueno, sacás tres vos. Tres yo. Sí, tres. A ver. Así que hay que elegir. ¿Con quién pasarías una noche lujuriosa? Salió
uno. ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién? Chau, la queda. ¿A quién? Sí, para mí van a aparecer unos nombres. Sí, no, terribles. Yo ya me da miedo. Ni los vi todavía. No. Ahí está. Bueno, tenemos que elegir, o el primero ya que salga es La Noche Lujuriosa. Vamos sacando de a uno. Ah, saqué cuatro, qué boba. Vamos a guardar uno. Para tener más para elegir. Bueno, a ver. Hay que mostrarlos. Yo no quiero mostrar directo, a ver qué onda. Uf. ¿Qué me tocó? ¡Me tocó De Paul! ¡Ojo! A ver quién más me tocó. Yo ya estoy. No. Me tocó el emperador. No, bueno, el emperador, pero el original. Nah. Me tocó Miranda. Pará. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Acá hay denuncia pública, me parece. ¿Viste que pintó la necrofilia ahí por ahí? ¿Le puso Ricky Ford? ¿Es el de Ford? ¿Es el creador de Ford? Es el creador de Ford. ¿De las camionetas? Sí, sí, sí. Bueno, me sirve igual, porque tiene plata también. Nadie sabe de dónde le vino la plata. Sí. Autitos de chocolate. Claro. Un Focus de chocolate. Bueno, empiezo entonces. Ya hay algo muy obvio. A ver. ¿Con quién? ¿Con quién pasa una noche lujuriosa? Arranquemos por ahí. Vamos a pasarlo por De Paul. Ok. Ajá. Es una noche ya muy está. Muy cantada. Se lo muy mando a ti igual. Y ya fue. Muy cantado igual, pero. ¿A quién matás? Perdón, Ford. Todo era para conocer a Tini. Perdón, pero tengo a Miranda y no puedo no casarme con Miranda. Discúlpenme, cancélenme desde ya. Acá. Controversial. Me comí la cancelada. Sí, porque primero hay que desenterrarlo. Claro. Tenés que. Pero revivir. Bueno, primero ya claro. Lo conocí. ¿Quién te todo dice que no tuve también una noche y me fui de. Tenés que revivirlo. Tipo a la amenaza de Pablo Escobar. Le matamos a la abuelita y si está muerta la revivimos y la volvemos a matar. Porque, a ver, tengan en cuenta que ya lo conocí. Quizás ya me fui de a Las Vegas y a Miami y después lo maté, ¿entendés? Ok. Con este es. Pero pará, Miranda es un casamiento. Yo me casé triple. Bien. Sí, pues sí, mejor que dos son tres. Claro. Olvídate. Bueno. Son mis padres. ¿Qué sé yo? Medio raro igual. Medio raro la relación. Para mí es solo casamiento como para tener los papeles. Okay. Y es como un casamiento por conveniencia. Pero imagínate levantarte con Ale Sergi y Miranda. Es el sueño de la vida. La ducha no termina más porque se la pasan cantando bajo. Sí, me encanta. Me encantaría. Disculpas con Ricky Ford, pero es lo que me queda. Leo. Bueno, no puedo matar a un campeón mundial. ¿Hay que seguir un orden? No. Podría ser. A ver. Bueno. No sé si se ¿quién? Ve. ¿A quién te tocó? Chano. ¿Qué harías con Chano? A Chano lo podría matar que... Igual, o sea... No, pues ya. Pero nadie se daría cuenta si murió solo, si chocó. No, era que estaba andado por ahí, chocó, tuvo una sobredosis mientras chocaba. No pasa nada, nadie va a creer que lo maté. Tuvo una sobredosis mientras chocó encima. O sea, la sobredosis la tenía cuando chocaba su Ford. En cualquier momento. Y los simuladores se estimaron a tanto. Pero no es así. O sea, ¿quién te va a decir que mataste a Chano? Chano se mata solo. Es espectacular. Sí, ¿Quién te va a creer? ¿Quién te puede acusar de algo? A mí me cancelaron por mucho menos. Ah. Es espectacular. A ver, el siguiente. Ay, mira que no sé quién es. A ver. Yanina La Torre. La esposa de Diego La Torre. La vieja insoportable que está. El que está trabajando con Ángel de Brito. En la que se hace la periodista de espectáculo y no sabe ni hablar. Voy a buscar una imagen. Habla como sí. Si hubiera desayunado con Helio. Para mí ahí hiciste una mala elección. Nunca voy a hablar de ella. ¿La tenés de vista? No. Ah, bueno. No sabes quién es. Es una especie de columnista. Y aparte ya usaste para matarla. ¿La hubieras matado? Esa hubiera estado. Tendrías que matar a Yanina La Torre. ¿Cómo a Chano vas a matar? Sí, pero no la conozco. ¿Cómo voy a matar a quien? Y por eso no la conoces, matala. Pero Chano en cualquier momento. Bueno, entonces. ¿Qué harías con Yanina? ¿Toco y me voy o te casás? Claro. Toco y me voy. Bueno, por lo menos es algo rápido. Es algo claro. Rápido, es una vez. Ya está, chao. Millie Bobby Brown. Te casás. Sí, me totalmente. Parece excelente. Igual no le queda otra opción. Yo hubiera matado claro. A Yanina y por lo menos hubiera tenido un toco y me voy con Chano. ¿Sabés? Te vas en una sobredosis y de no sabes qué. Pero con Chano no, bueno. Pero imagínate si te no, vamos a andar en auto un cachito y bueno, un ¡pum! Paseíto con chao. Chano ya fue. No, volvés de un paseíto. Dejaste con Chano. Dejaste viva a Yanina La Torre que la odia todo el mundo.
Pues, podrías haber hecho justicia por un país. Claro. No, y por todos los que la detestan, ¿no? Porque saca su vida al aire. Usted, señor Bush. Muy controversial los tres personajes que me tocaron. Uf. Voy a arrancar con uno que está muy, muy, muy bueno. ¿Qué haría con esa persona que está muy, muy, muy que bueno? Me encanta. Lo puedo leer tal cual me llegó el... Sí, obvio. El papelito y después... Yo leí Ricky Ford. Después digo a quién se trata. Porque acá me llegó Esteban Estebanés. Oh, Esteban Estebanés, el famoso Esteban Estebanés. Es Esteban Estebanés. Si no, bueno, hablo de Sebastián. ¿Qué Sebastián? ¡Pará! Entré en una. ¿Quién es? Sebastián Estebanés. Sebastián Esteban Estebanés hablo, si no. ¿Viste cuando sentís que es algo, pero no es? Porque te dejás llevar por el apellido. Esteban Sebastiánés. Yo quiero saber qué harías con Esteban Estebanés. Me va a costar un montón, pero sí, matarlo. No, pero... Bueno. Vos que ¿No querés producciones... un beso de Sebastián Estebanés? Vos que hacés producciones audiovisuales, ¿no quisieras tenerlo realmente? Lo pensé, pero cuando te cuente la otra, porque me tocó... Ah, otra, verdad. Porque sí, la pensé por ese lado. Lo pisó que, como... O sea, tu premisa queda válida hasta cuando yo te haga la devolución. Lo mata, ok. No quiere chapar con él porque tiene traumas. Y pero cuando te cuente con quién. Sí, sí, sí. Bueno, me tocó Gladys la Bomba Tucumana. Ajá. Noche de pasión. Noche de lujuria. Arranco con ¿cuántos años tiene? Pero que se ponga la pollera amarilla, por favor. Claro. Se tiene que poner la pollera amarilla en esa noche de lujuria. Pero si no, no sería una noche de épica. Si no, para eso. Si no, no se pone la. La pollera amarilla no vale, no venía en el convoy. Esteban Estebanés con la pollera amarilla. Bueno, y que haga con la cara la del meme. Esa misma. Material de memes, Esteban Estebanés. Y bueno, y el último personaje que me tocó, que es Harry Styles. ¡Oh! ¿Por qué te tocó Harry? Bueno, igual yo no podría. Dije, o sea... Si es por una cuestión de placer, sí, lo hubiera elegido para matarlo primero de una. No. Pero pensando en el negocio que vos estás diciendo, con él tengo la posibilidad de viajar por todo el mundo, cosa también. Que con Estebanés no. Además, solamente me haría novelas. Pero Estebanés, claro, lo pones en todas tus producciones. O sea, es el actor principal. O sea, imagínate que está en películas tanto independientes como en películas de franquicias tipo Marvel. Ajá, y es verdad, viajaría por todo el mundo. O sea, por todo el universo. Es más negocio casarme con Harry Styles que con Esteban. Pero además es más bueno. Estábamos hablando del rango vocal de Miranda y no hablaste del rango de expresión facial de Estebanés. Que está limitado a una lápiz. ¿Por qué le che, tengo bueno, Harry Styles? Me re gustó este. Este está re bueno. Tipo, yo pensé que el juego va a ser tipo elegir uno y pasarlo para el costado hasta que quedarnos ahora tenemos el team. Que sacar más. Ah, tipo un chancho A. Está bueno eso. Chancho A. Le cambiaba las reglas del juego. ¿Te vas deshaciendo de los que no querés? ¿Hay una segunda vuelta? Una segunda vuelta. Ahí, alcanza y se pone una segunda saca vuelta. Saca vos ahora. ¿Yo ahora? Te tocó Harry Styles. Bueno, igual es buena, porque es más bueno. A ver, para te casas, o sea, te casás no quiero ver. Para toda tu vida con Harry Styles. ¿Quién pudiera? Yo me caso con Miranda. Es más cercano, porque me costaría más llegar a Harry. Tres. Como que no podría llegar a Harry. Pero, bueno, pasan estas cosas. Yo ahora propongo... Ah, pará, ya los abrió aquel. Ah, perdón. Vi uno nomás, vi uno nomás. Bueno, propongo que hagamos en orden ahora. El que sale primero es la noche de lujuria. El que sale segundo lo mata sin elegir. Nanu me dijo que sí. Bueno. Así. No estoy de acuerdo. Como una ruleta rusa. Claro, porque el otro lo hicimos. Y yo creo que estamos relativamente. Ahora que acá nos toque a alguien muy. Cosa. No, bueno, sí. Listo, ya está. La suerte. La ley la tiraste vos. Sí, y dale, Nanu dale. Me dijo. Ok. Y yo le hago caso. Ok. El primero que saques es La Noche Lujuriosa. Ok. A ver, tatán, tatán. ¿Yo empiezo? Sí. Oriana Sabatini. Bueno. Encima justo, mirá tú. Sí, meme. Se van a reconciliar en una noche de pasión. Impresionante. Mirá, yo hablé mal de vos, pero quiero remediarlo. Quiero esta noche de pasión para hablar. Yo quiero hablar. Para pedirle disculpas. Sí. Por lo menos le di algo bueno. Te vas vas a ser su Dybala, digamos. ¿A quién? La segunda persona que saques es a quien matás. A ver, tatán, tatán. Oh, Javier Milei. ¡Bien! ¡Mira! ¡Es buena! Mira. Ni tan mal. Ojo que mi regla está buena.
Y la última, a ver, ¿con quién te casás? La suerte te acompaña. Ah, me gustó, Johnny Depp. ¡Ojo! ¡Re bien! Él salió recontra. De manera consciente, sí, ¿hubieras elegido tema, eso? Sí, totalmente. Bien, listo, está bien. Ahora me toca a mí. A ver, ¿con quién tenés una la noche de lujuria? Vamos a elegir el papelito largo. Con Barney. ¿Con quién? Con Barney. ¿Con el dinosaurio Barney? El dinosaurio... Ah, mirá. Mirá vos. Bueno, espectacular. Muy bien, sobre gustos. Cuando están entrando al hotel empieza... Te quiero yo y tú a mí. Pero me parece que a Barney le gustan más chicos. Claro, bueno. Melu va a tener que disfrazar la chilindrina. Sí. Está medio en el límite. Yo soy mayor de edad, no le gusta a Barney. No con estás el... en el target de Barney. ¿Con el segundo qué era? ¿A quién asesinas? Lo mato, a ver. ¡A Barassi! ¡Ay, no! ¿Cómo voy a matar a Barassi? Bueno, sí, fue tu regla. Sí, sí. Bueno. ¿Te tocó eso? ¿Matás a Barassi? Barney y Barassi, todas las veces. O sea, bueno, ahí te tenés que disfrazar de carpincho. Es buena, me voy a Nordelta. Y me caso con... ¿Y con quién te casás? Bueno, voy a tener una buena herencia. Me caso con Mirtha Legrand. ¡No! Está impresionante. Está bueno. ¿Cuánto está... le puede quedar? Claro, y además está más, más cerca de morir que otra cosa. Eso, yo creo que primero ver, se muere Melo y después muere Mirtha Legrand. Sí. Sí. No, ojo que capaz me caso con Mirtha Legrand y se muere, me queda toda la guita mía. Bueno, pero por eso, pero es según bueno. La teoría... Vas a tener que apurarla. Moni. Claro. Le doy ahí un clon, allá fue. Se va en una Mirtha. Bueno, Gus Pereira tiene una noche lujuriosa con... Tan, tan, tan. Ay, yo seguía. ¿Con sí. ¿Con quién? Lady Gaga. Uf. Oh, Lady Gaga. Qué noche inolvidable, por favor. Señora, sí. Yo le rezo y no el Ave María. Sí, Lady Gaga. A ver, sí. Sin nada más que agregar. Chao. Matás. Solamente que se concrete nada más. Matás a. Mato. ¿Hay más mato, papeles? Mato. Hay un montón. Me sirve. Re divertido. Mato. ¡Sí! ¡Total! ¡Latini! ¡Sí! Oh. A De Paul no le gusta eso, pero De Paul va a estar conmigo. Sí, total. Entonces total. Vos la tenés que matar a Tini cuando yo lo invito a De Paul a tomar unas drinks. Vos lo tenés que de consolar ahí cuando está. Tengo más o menos la edad de Tini, así que ya está. Claro. Cuenta. Está bien. Y te me casás. Me caso te casás con. Uf. Ni un fijo aparece ahora. Casi. Bueno. Flavio Mendoza. Oh. Iba re bien plata. Hasta ahí. Además de repente te hace extravagante. Hace una la del agua ese, la claro, de la piletita. La de las extravaganzas que sí, te va a hacer. Extravaganza 1, 2, 3, 4. En la habitación va a tener las telas sí, que va a tirar ahí. Arriba. Hace volar al pibe. Al ya se lo está imaginando, ¿eh? Sí. ¿Le gustó? Y ahora... Mi propuesta es que sea al revés. ¿Cómo? Porque el primero elegimos. Sí. Y ahora vamos a tener que hacer primero. Casarse, matar y tener una noche lujuriosa. Nanu dice que sí. Ok. Sí, Nanu dijo que sí. Listo. De vuelta, sí, en este... Claro, aleatorio. El primero fue un changui, podemos elegir. Creo que quedamos bastante satisfechos. Sí. Creo yo. ¿Tenés tres? Creo que no. Pero tengo... Ha caído juntos. Ah, ok. No, Leo ya se quería enfrentar con todo. O sea, se quería casar con... Así son. Ah, es para matar, viste, y metía la mano y sacaba todo junto. Y bueno, por la duda, qué sé yo. Ante la duda, todo. Ya lo estaba abriendo yo. No lo abra. Tres, ahí está. Sí. Para. A ver. Sí, tres, ¿no? Sí, tres. Uy, no cayeron nada. Dos. Bueno, voy a dejar solo tres del final. Porque tiré todo acá. Soy una salame. Me intriga, hay uno que es muy cortito. Me intriga. Sí, me intriga. Me reintriga. No sé quién será. Es un peligro. Bueno, ahora hacemos. Leo dice. Hacemos al revés. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Y terminé yo, arranco yo. Dale. ¿Cuál sería? ¿Te casás con? Me caso con. Empezamos, vamos con el otro orden. ¿Te casas con? Me caso con. Bueno. Sé que negocio. El tema va a ser que voy a tener que facturar a lo pago porque si no va a ir todo mal. Wanda Nara. Bueno, ajá. O sea, bueno. Después se te arma el quilombo cuando se quiera separar, viste, que es un lío. Bueno, pero aparte está me interesa más a mi cuñada en su defecto. Obvio. Es como el puente a la otra.
matás. Me encanta porque en ningún momento, che, no, no digas eso. No, 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 es el puente. Es como el puente. Y no, pero Wanda no. Terrible. Perdón, Wanda, pero yo me quedo con Sai. Total. Matás a. Mato a. A ver a quién mata. Es muy divertido este juego. ¡Sí! Lo siento, Leo. Lo siento, Leo, pero tengo que matar a Trueno. ¡Oh! ¿Está bien o está mal? No, no. Lo siento, Leo. Yo creo que Trueno podía hacer cosas buenas. Sí, pero así no va a llegar a hacerlo. Bueno. Tengo que matar a Trueno. Ok. ¿Y la noche lujuriosa? La noche lujuriosa. ¿Con quién tendría una noche lujuriosa? ¡Ay, qué complicado! ¿Porque está vivo o no? Hay que revisitarlo. No, complicado no por la noche. Yo creo que sería una noche épica. El tema sería lo posterior a la noche. Porque me tocó Shakira. Entonces, mientras no la cagues, todo bien. Cualquier sentido. Entonces, tipo, no compres mermelada. No le hagas mal, porque si no vas a tener un tema. Lo bueno es que van a saber tu historia. Claro, lo bueno que en la visa session me van a dedicar un tema. Claro, tenés tema gratis, conducís un Ferrari por una noche. No, y lo bueno es que después las marcas, ella que va a decir, me van a auspiciar. También. Como le pasó a... Sí, 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 está bueno. Está bueno. Bien, bien. A ver, bueno, voy yo. Seguimos. Era al revés, entonces arrancabas con ¿quién se casa? ¿Con quién me caso? Vamos en orden. Ya quedaron ahí. Me caso con Ricardo Darín. Arruma una familia. Bueno, bien. ¿Cuánto le puede quedar? Bien. Muy bien. Que a Darín le quede toda la vida. Mira lo que es hermoso. Ya lo quería matar el hijo de puta. El puente al hijo. Ah, hacía lo mismo. Claro, ahí tenés el puente al chino. Lo único que no vive acá en Argentina, pero bueno. Claro. Mato. Matás a. A ver, ¿a quién mato? Matás a. Ay. Está bien. Mato a Santi Maratea. No se lo pensó nada. Está perfecto. Javi está muy feliz de que no haya más Santi Maratea. Está re contento. Estamos bien, ¿eh? Esto yo me banco, está gustando. Banco. Y tengo la noche de lujuria. La noche de lujuria. Con el cortito, claro, por eso. Ese es el que intrigaba por. Ay, no puedo ni abrirlo. ¿Quién es? Con Lali. Oh. ¡No! ¡Agárrate! No. ¡Yo te diré! ¿Qué podemos hacer, bien, Lali? Uf, me encantó. Una re envidia. Totalmente de acuerdo con él. Uf, qué lindo. Además, yo creo que si hubiese tenido la oportunidad de elegir, lo elegí así. Sí. Olvídate. Sí. Yo creo que la sacó a propósito. ¿Viste? Tiró un montón ahí y buscó rápido. Total. No, tiré todo. Leo, ¿con quién te casas? Exacto. ¿Con quién te casas, Leo? Camilo. Se casa con Cami. Se me están riendo. No sé quién es. Vas a tener más lindo. El de los bigotitos. El de la secta de los montaneros. Entro a la secta. El de la secta de los montaneros. Entro a la secta montaneros. Mirá que lo hubiera dicho. El que se hace el enamorado de la mujer, pero le tiene más gana a la cuñada que a la mujer. Dios. Esa gente. ¿Matás? Horrible. ¿Matás a? A ver. Abel Pintos. No. Ay. Un montón de gente que va a llorar. No, un montón de gente que va a llorar. Podés matar, es más. ¿Puedo decir que es para llorar a Abel Pintos? No, mucha gente que va a llorar. Vas a oír mi canción. Vas a entrar. Tampoco lo ubico mucho. ¿Cómo que no? Noche de lujuria. Pasa rápido porque si no. Vicky Xipolitakis. Bueno, está bien. Javi está re loco. Quiere sacar ese papelito, Javi. Impresionante. Ay, bueno. Ni tan mal. No conocía a ninguno, es terrible. Pero no la conocés, sí, Vicky Xipolitakis tampoco. No, ¿en serio? No la conocés. Las griegas. De las hermanas griegas. Sí, creo. La más popular. Sí. La que está más operada. La que cuando en Argentina. La que cuando en Argentina había sido el problema con las papeleras, que la empresa era Bosnia. Sí. Cuando jugó Argentina-Bosnia, fue al estadio. Fuera Bosnia de Argentina. Uy, qué impresionante. No tenía la menor idea. ¿Cómo no me enteré de algo así? A mí me re gustó, no sé. ¿Qué? Vamos, no sé. ¿Qué dice? Bueno, igual a mí, este del último que me tocó, yo. Claro, bueno, si podés pararse el juego ahí. La suerte nos acompañó, capaz. A mí en el último la suerte me acompañó. En el anterior, excepto por el de Mirta, que está buena porque me quedo con la guita. Igual yo creo, en este hubiera invertido el de casarme con Lady Gaga directamente, pero. Aunque sea me toque una noche, ya estamos. No, sí, yo no puedo matar a un campeón del mundo. Tipo, agarro, le robo la medalla del mundo y me veo. Claro, sí, olvídate. Olvídate.
Pero bueno, y anteriormente, claro, nos había quedado algo pendiente, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a jugar. Bueno. Vamos a jugar. Dale. Y hay algo que también va a pasar, que lo vamos a comentar y demás, pero lo vamos a ir desarrollando después cuando saque, cuando tengamos para escuchar y ver esto. Que habíamos dicho el año pasado que, bueno, Gorillaz ya había presentado que iba a sacar un disco nuevo este año y demás. Yes. Que habían distintas colaboraciones que se estaban avecinando y que ya había nombres, capaz no sabíamos en qué tema y demás. Pero bueno, se terminó de reconfirmar esto, que es Gorillaz se va a unir a Bad Bunny. Mirá, no pega vos ni con cola, pero ojo. Yo creo que tenían un sobre, sacó un papelito ahí de Bad Bunny. Bueno. ¿Habrán jugado lo mismo? Puede ser. Pero pero ¿quién lo propuso aparte? Porque no sé. No estaría en mi lista ni siquiera de... Es raro, la verdad. Fue con mala fe. Sí, total. Van a ser... El que negoció eso es para verle perjudicar la trayectoria. A los chicos de Gorillaz. Bueno, van a ser en el marco del disco Cracker Island, que va a salir el mes que viene. Y bueno, esta canción... Básicamente también tendrá video, probablemente. Va a salir el 24 de febrero. Así que tenemos hasta el 24 de febrero para prepararnos mentalmente para hablar de esto. O matar a Bad Bunny. Exacto. Va a ser el octavo álbum de la banda, que fue anunciado, como bien decíamos, a mediados del 2022. Entonces, nada, vamos a ver qué onda. Tenemos que esperar hasta el 24 de febrero para conocer la nueva canción que une a la icónica banda Gorillaz. ¿Será más onda Bad Bunny o más onda Gorillaz? No sé. ¿Bad Bunny es en modo Gorillaz? Tipo, ¿será lo transformarán también en animación? ¿Dibujito, decís? ¿O va a ser el único humano? Ojo. No lo sé. Bueno, lo de humano. Sí, es discutible. Pero, a ver, Gorillaz es humano. Sí. En la parte animada, Veremos qué onda. Así que yo digo que hasta el 24 de febrero se preparen mentalmente. Bueno, dale. Vamos a ver. Que trabajen terapia desde ahora. Sí, la verdad. Se viene porque... el fin del mundo. No llegará el campeón antes de la Copa. Imagínate si el campeón es... Imagínate el campeón... Chao. Lo mata Bad Bunny y se vuelve. Estaría muy bien. Te lo ofrecemos como sacrificio de la humanidad. Este es nuestro artista máximo. Y lo quieren y lo engatusaron para sacrificarlo. Capaz los campeones son gorilas. Totalmente de acuerdo. Epa. El campeón en realidad es de gorilas. Claro. Me gusta. Así que bueno, veremos. Me encanta el juego. Sí. No. Vamos a seguir con mucha más información. Se vienen cositas. Bueno. Solo diré que se vienen cositas, así que en un rato nos encontramos con más Estamos Ready.
se cansó de contar, Javi. Dijo, ¿sabes qué? Me tenés harta. ¿Qué te voy a hacer la seña? ¿Sí? No, no me creo, claro, Lalo. Dijo, ¿sabes qué? Anda, contá vos. Aprendí a contar. Hija de mí, la Laura. Que así sos. Así sos. Después vamos a ver de alguna represalia para darte. No sabemos cuál. Capaz te vamos a dejar sordo. Así. Ah, de acá no puedo. Pero no importa, no importa. Porque ahora tenemos invitados. Se ha llenado la casa. Esto me parece excelente. Espectacular. Lo único que nos preocupamos al principio... Che, ¿los agarró la lluvia? No. Y lo empezamos ahí, ya empezamos a pavear un poco. Estamos hablando con Lucay y con Nachín, que bueno, son nuestros invitados, nuestros primeros invitados del día. Encima vienen dos por uno, me parece excelente. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas, gracias. ¿Cómo bien? ¿Todo bien? Bien, no los agarró la lluvia, como bien decimos. Por suerte no. El auto nos salvó la vida. Porque claro, están en otro level. Nosotros acá bajando del 510, esperando el otro. Leo que la pasó mal. Leo la pasó mal. Y ustedes no pensaban en Leo. ¿De dónde venían de allá? Si me hubiese mandado un mensajito antes, ¿no? Claro. Eso porque no le hablaste. No tenés que hablar con él. Nunca se ocurrió. Y sí, le hubieras tirado, che, bro, ¿qué onda? ¿Me pasás a buscar? Claro. Claro. ¿Todo bien? Bien, ¿fue tranqui el viaje? ¿Mucha gente en la Panamericana? Pues, no, tranqui. Se nota que del otro lado, cuando vuelven De Pilar. De Pilar, para allá sí, pero está bastante. Las... tranquilo. Andan de vacaciones, andan laburando. ¿Cómo va la mano ahí? Laburando, digamos, entre nosotros, digamos. Bien. Estamos con el tema de los proyectos de la música y todo eso, así que nosotros le ponemos como el título de trabajo. Bien, obvio. Estamos, yo digo, capaz no, capaz están, no están grabando en este momento, no están, están tomándose un receso, no, estamos laburando, loco, nosotros somos así. A ver, como bien decía Luca y demás, es... son artistas claramente del género urbano, podría decirse. Sí. Si englobamos así dentro de lo grande, sí. vamos a hacer como un ping pong, me parece. Lucay, sí. Luca, ¿cómo arranca tu, cómo se dan tus inicios en el mundo de la música? ¿Cómo se dio este interés que te lleva a transformarte hoy en el artista que sos? Todo comienza de que soy pequeño. Bien. Arranqué haciendo en un coro del colegio. Bien, para, ¿cuántos años tenés? Matérica. Ahora tengo 21. Bien, recién okay. Cumpliditos. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado, pero... ¿O no? Sí. Sí, el 6 de enero cumple. Feliz cumpleaños. Estamos todavía en enero, feliz cumpleaños. Por un par de días no trajo torta. Es de Capricornio. ¿Nos caen bien los de Capricornio? No. Sí, nos caen bien. Bueno, empezás en el colegio con el coro. Sí, en el coro de la escuela. Después hubo un tiempo, ese laxo, donde no me dediqué a hacer música. Bien. Pero me gustaba siempre estar en contacto con ella, ¿no? O sea, me iba a la casa de mi tío tocaba la batería, siempre estábamos en esa, digamos. Después, cuando ya arrancamos la secundaria, como que me volvió ese juguito de volver a hacer música y me metía en los actos de los colegios para poder cantar. Tocaba la guitarra, ¿viste? La hipeaba un poquito. Obvio. Está bien. Che, me falta un corista. Hola, sí, estoy yo, sí, acá. Yo viste que siempre iban para, cualquier iban por los, buena. Claro, sí, iban por los salones, tipo buscando capaz para cantar o para ayudar simplemente y eras el que estaba. Sí, sí, yo profe. Siempre me ocupaba. Bien. Encima, yo estaba en la modalidad de alimentos. Ah, okay. Era como el colegio se separaba en la parte técnica, en la parte de bachiller, digamos. Yo estaba en la parte de alimentos y había unos chicos de la modalidad de arte que sabían que yo tocaba la guitarra, que me gustaba un poco la música y siempre pasaban para preguntarme qué onda, si me quería ocupar. Casi siempre me podía ocupar y era una excusa también para escaparme de las clases de matemática, de química, ¿viste? Un poco. Me acabo de enterar que hay una modalidad de alimentos. Discúlpenme. En mi colegio solo había a dos. Humanidades y economía, re aburrido. No, y en mi colegio no había compañeros que me hagan zafar de matemática. No, tampoco. No podía. Yo me voy a tocar unos temas. No. Está bueno. No, igual casi siempre me llevaba todas las materias esas que eran. Bueno, pero bueno, yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Ya ahora las terminaste. Yo sí, ya quedó en el pasado. Y ahí seguís, o sea, es como tu inicio a lo que te lleva a seguir hoy en día. Ya después, por el 2019, ya opté por hacer música solo, digamos. Y bueno, fue cuando me crucé con él. Bien. Y bueno, de ahí no paramos de hacer música. Y ahí se unieron y dijeron, vamos los dos juntos para todos lados. Sí. ¿Y vos cómo empezás, Nachín, dentro del mundo de la música? ¿También ahí por cosas de familia, por gusto propio? Sí, más por parte de mi papá, que tiene una banda, él toca la batería y nada. Mi papá en momentos libres en casa tocaba la batería y yo lo escuchaba y nada, le decía que me enseñe. Y nada, por ahí empezó, después tocábamos con mis tíos, toda mi familia toca algo. Y nada, sí, así fue como todos por familia, todos tocamos algo y yo quedé tocando la batería.
hasta ahora, el día de hoy seguimos y yo toco teclado, por ejemplo. Bien. Pero bueno, así fue, así, por mi papá, por mi familia, mis tíos, todos tocan algo y de ahí me fui formando. Y después en la secundaria empecé a usar los programas para hacer música, FL Studio, Ableton Live. Ableton Live igual lo agarré recién a López el año pasado. ¿Más difícil? No, es distinto. Ah, ok, ok. Pero nada. Cuestión, nada, había empezado con FL Studio porque escuchaba canciones de Martin Garrix. Es un cabo. Y yo decía, yo amo Martin Garrix. Martin Garrix, yo quiero hacer lo mismo que él. Y buscaba tutoriales y veía qué podía hacer. Y nada, y así fui empezando. Hasta que de a poco me fui juntando con ellos, otros amigos que querían cantar, querían hacer, no sé, trap. Y de ahí nos fuimos formando entre juntos. Porque yo hacía la base de trap y ellos cantaban arriba. Así. Sí, fuimos formando. Él sería como el Big One, viste que Big One hoy está en todas, productor de todos los artistas que vos no, de cualquier artista que escuchamos acá cantando, él los produce todos, entonces es la cara. O también los dos cantan, en este caso. No, vos, no, vos te quedás ahí más tranquilo, vos decís, yo te traigo esto y te propongo, o se van trabajando en conjunto. Claro, trabajamos en conjunto, y a veces que yo voy con una melodía de guitarra, ya voy con también algo medio tarareado, entonces ya sabemos qué hacer en el momento. O bueno, si a veces tampoco sale nada, viste, queda ahí en el aire, pero por lo menos nos juntamos a hacer música, que es lo más importante. No, obvio, el laburo en conjunto se da, capaz se da un poco más fácil, o hay veces que capaz los dos están, ay, no sé, me cae una idea. No importa, algo va a salir, tampoco uno se tiene que presionar, porque para algo claro, también se trabaja de a dos. Me interesa, porque él dice, bueno, yo descubrí todos estos por Martin Garrix, palo de la música electrónica, o si capaz nada que ver. ¿Tienen así tipo distintas inspiraciones de artistas que quizás no están tan vinculados al camino que tienen hoy en día? Sí, por supuesto, obvio. ¿Vos, por ejemplo, Luca? Y a mí me gusta mucho Luciano Pereyra. Hoy hablamos de todo. Hoy fue una de nuestras opciones. El gran artista. Sí, hoy hablábamos del feat de Lali con Miranda y decíamos, quizás si Miranda se une con Luciano Pereyra, tiraron los chicos. ¿Les gustó esa canción? No la escuché todavía. Muy mal. Muy feo, la tarea no está hecha, se retira. Nano se está enojando. Nano se va, se vuelve solo. Mentira. Bueno, y Luciano Pereyra es uno de los que quizás te inspira a nivel general de la música o por algo específico. No, pasa que en mi casa se escuchaban muchos cantantes. Okay. Mi mamá, siempre ya de chiquito, siempre me inculcó a escuchar esa música. Siempre cuando estábamos en casa, yo la ayudaba a cocinar, ¿viste? Así que sí, siempre escuchamos eso. También Alex Empires escuchamos también. Bueno, después también de parte de mi viejo, mucho metal, mucho rock, Metallica, Slipknot, Megadeth. Luciano Pereyra feat Slipknot. Sí, sí, ¿sabes qué lindo? Bailuca. Va básicamente ahí. Está bueno, porque hay veces que uno, bueno, no sé, de repente hoy tenemos un montón de artistas, bueno, ustedes claramente, que capaz se engloban hoy en lo que es más el género urbano, más el trap, el rap y lo que sea más o menos derivaciones de eso. Pero uno hay veces que no nació escuchando eso porque capaz no estaba tanto en el apogeo. O sea, uno capaz nuestra infancia, la mía se ve atravesada por Miranda y demás y otros estilos de música. Entonces decís, bueno, capaz uno después va siguiendo el hilo de, bueno, podrías haber hecho algo más melódico, que capaz tenés canciones del estilo, obviamente, porque uno después va contando historias de vida, claro. Calculo yo. Y lo mismo de tu parte, tipo, nacer o tomar una inspiración más o menos de un artista del palo de la música electrónica. Claro. ¿Fue el único Martin Garrix más o menos que te llevó a decir, ay, a ver este programa, ¿no? O venís también más o menos de otros? Sí, pero siempre tuve mucha influencia por Michael Jackson. Bien. Tienen grandes influencias. Estoy hoy y sigo escuchando la canción de Michael Jackson, me parece una locura. Son artistas de una locura terrible. Sí, son y a la hora, vos por ejemplo, capaz de crear, entre los dos y demás, ¿qué te lleva a inspirarte para crear una canción, para componer una letra quizás? Yo siempre digo, bueno, capaz la mayoría son historias de vida, pero bueno, capaz viene de otra parte. En tu mayor tiempo decís, ¿sale de acá o de dónde? Mayormente sí, son experiencias de vida que voy pasando. Casi todo, igual lo que vengo haciendo en base a letras y todo eso, es todo más romántico, más derivado al amor, más derivado al desamor, viene de ese palo más que nada por ahora. Ok, bien. ¿Y
Bien, bien, bien. ¿Y a qué le escribiste más? ¿Al amor o al desamor? Ah, se me tiene eso. Y bueno, hay que pinchar. Qué preguntas difíciles. ¿A qué le escribiste más? Al desamor. Ah, desamor. Es que... soy muy dolido. Sos muy dolido. ¿Será algo de Capricornio? Ah, ella la seguía con eso. Encima el clima, ¿viste? Lloviendo, claro, todo. Sí, o sea, como lluvia, que todo pone melanco. Es un hermoso día para componer. ¿Sí? De acá no vamos a grabar, seguramente. ¿Seguro? Y seguramente. O nos están pagando. No, porque capaz puede es un ser. Buen día. Sí. El hijo puede ser, capaz él no ya quiere. Me está cortando. Te está cortando. Para mí, uno de los dos se va a volver solo. No, pero sí, está bueno. Porque hay veces que los artistas, bueno, capaz ven historias de vidas de otro. Claro. Yo creo que capaz es más común escribir sobre uno, sobre cosas que te pasaron, no sé. O historias de vida, qué sé yo, de tus papás, no sé, se te ocurre capaz. Bueno, hay una canción que se llama Y Sigo. Bien. Que la escribí con referencia a mis padres. Bien. Que fue cuando yo dije, mamá, quiero ser músico. Al principio todo no les copó, no les gustó bien la decisión que estaba tomando, pero y bueno, me salió un sentimiento adentro y me escribí una letra. Tipo, mira mamá, toma. Y sí, en el momento fue un poco de llanto, un poco de lágrimas, fue pesado. Sí. Pero bueno, viste, lo terminaron aceptando y por suerte. No, obvio, qué sé yo, hay veces que pasa que distintas carreras que capaz no están bien vistas hoy en día, pero hoy no sé, capaz uno cuando es más chico y demás. Bueno, no sé, ¿qué vas a hacer después del colegio? ¿Doctor? ¿Contador? No, pará. Capaz sí, y capaz no, y no tiene nada de malo, tipo, y encarar por un lado más artístico que siempre pasa, o sea, es como una, no te digo menos precisión, pero es capaz miedo de, pero necesitas algo seguro. Bueno, viejo, voy a laburar capaz en otro lado, capaz en uno termina laburando, qué sé yo, en un kiosco, en un supermercado y demás, y te ayudás a poder ir creciendo en lo que vos más querés hacer después. Pero vos, por ejemplo, también contaste, Nachín, con el apoyo de tus padres al principio. ¿Cómo fue también esa movida? Sí, papá siempre me bancaron. Tuve la suerte de que ellos siempre estuvieron ahí. Y, pero nada, fue como también un camino de chico. Siempre fue como que siempre hacía música y entonces nada, por este camino iba a ir seguramente. Entonces, por suerte siempre estuvieron acompañándome y hoy lo agradezco y estoy muy agradecido por eso. La común, siempre cuando uno plantea una carrera artística, los padres dicen, bueno, pero estudiá otra cosa. Claro. Tenés un plan B. Bueno, yo tengo plan B. ¿Tenés plan B? Cocina, gastronomía. Me merecé el año pasado. Bueno. ¿Sabés qué? Algo intuí cuando dijo, no, porque siempre le ayudé a mi mamá a cocinar y un montón de cosas, o sea, como que... Claro, ya de chico también. Claro, por eso, o sea, como que el... Dije, es el chefcito. Sí. Igual no trajo nada hoy. Hoy estamos con las bifeadas. ¿Cuál es el plato que te prepara Lucay si vas a su casa, por ejemplo? O para componer. Hay platos. A ver, si Lucay lo invita a Gus a su casa, lo invitas a los chicos. Vamos todos. Claro. ¿Qué nos preparas de comer? Decís, este es el plato principal. Y las pastas es mi preferencia. Me encanta, bueno, buenísimo, perfecto. Bueno, habrá que ir. ¿A qué zona vamos tenemos a ir? Que ir? Me va a gustar más si es casero, ¿eh? Y miren sí, que... Sí, no, qué bueno. Bastante bien. No, es buena. Le caemos en un ensayo. Ya fue. ¿Para dónde tenemos que ir? Para estos pavos. Ya fue, nos mantenemos ahí. Y a la hora de componer, qué sé yo, ¿caes con algo? Le decís, che, Nachín, traje, no sé, un picochuelo. Va, yo caería con un picochuelo, capaz. ¿Cómo arreglamos? Nos metimos en una gente. No lleva la comida para componer. No, eso lo tomamos agua y... No, sí, igual es medio complicado, si no, le manda... Claro, sí. Lo cual marca el profesionalismo, porque vos, en el momento que vos estás cantando, no podés comer con 2 horas de anticipación mínimo y solamente podés... Yo estudié canto. Entonces, te dicen exactamente que es un tipo de cosas y tampoco bebidas con gas ni nada de ese tipo de cosas. Por eso yo nunca canto. Claro. No, porque si no, no podemos disfrutar de las comidas y las bebidas con gas. Totalmente. No, yo me quedo hablando, ¿no? Con hablar, ahí como que la puedo disimular un poco más, ¿viste? Se me va un pollito ahí. No, ojo. Y hoy en día, ¿en qué se encuentran trabajando? Ahí en conjunto, más o menos, ¿por dónde viene este 2023? Que no sé si lo empezaron bien cabrón o no. Con la música, no hace falta el resto. ¿Para qué lado se encaminan actualmente? Para el Trap Soul. Bien. Trap Soul, R&B. Qué lindo. ¿Tienes a alguien? Un poquito de cantito. Sí, ¿y alguien que te inspire del R&B? O menos. Mi novia. Van a hacer un poco también. Y ahí quedó bien. Ahí quedó perfecto. Es clean, lo hizo perfecto. Este lo vamos a recortar sin la parte mía hablada. Chau. Y ahí le mandamos. Toma.
arroba no sé cuánto, la encontramos. Ah, pues la encontramos. Pero, ¿se encuentran trabajando, grabando, creando? ¿Cómo va la mano? No, ahora estamos parados por el tema de que, bueno, hace poco hicimos un evento en mi casa, aproveché que era mi cumpleaños y hice una joda, vinieron como 70, 80 personas y grabamos yo ahí, estábamos preparándonos para eso, entonces ahora no, no estamos haciendo nada, pero estábamos enfocados en eso hace un par de semanas atrás. ¿Y eso fue totalmente planeado o salió así? Y tenía unas más par de semanas de planeación. Los artistas los fui juntando, con los que grababa él también, los fui juntando todos en la semana y se coparon. Bien. Entonces fue como joda y después de todo el bachinche de la fiesta, clavé escenario en el medio de la joda. Wow. Y eso, no me lo esperaba. Porque uno dice, bueno, está bueno. No, además está bueno porque también uno capaz se presenta también, gente nueva que de repente cae por, no sé, bueno, Nachín graba capaz con distintas personas y demás. Te traigo, capaz después se unen para hacer distintos feats y demás. ¿Eso sentís que puede salir bien o no? ¿Salió todo bien? Estaba chequeado. Sí, dijo, sí. Chicos, canten bien porque si no, se pone todo. Claro, no, con un garrote atrás. Claro, tipo, me hacen quedar bien todo porque yo acá los traje. ¿Y cómo es trabajar con distintos artistas? ¿Qué sé yo? Capaz más o menos tenés un rumbo, un hilo en el cual seguir, pero hay veces capaz hay distintos artistas que van por otro lado. ¿Cómo se maneja eso desde tu lado? Claro, siempre es como es un reto distinto, porque es como yo intento como empatizar lo máximo posible con el artista. Bien. Intentar entender lo que quiere transmitir, lo que quiere hacer en la canción. Y yo intento hacer lo mejor posible y hacer que suene todo lo mejor posible. Desde lo que sé y nada, lo que voy aprendiendo. Pero nada, siempre, cada día voy como cambiando cosas, pero siempre intento hacer como lo más empático posible con el artista para hacer todo lo mejor posible. ¿Y hay algo que sea, bueno, el toque Nachín que está en Lucay, que está en Gachi Pachi, en el resto de los artistas? Porque qué sé yo, vos decís, bueno, busco empatizar con capaz la idea que venga Luca, con la idea que vengan las otras personas con las cuales laburás, pero hay algo que quizás hace que vos le tengas la oportunidad de dar tu toque, o bueno, más o menos siempre se respeta la idea claro, principal. No, es que en realidad es como ellos traen la, por ejemplo, la idea de la canción, lo que quieren cantar. Lo que siempre pasa es que me traen una instrumental que ellos buscan en YouTube o así, que montan. Y yo lo que hago es, a partir de lo que ellos me dan, hacer mi versión. Bien. Y ahí es cuando entro yo. Acercate un cachito más al mic, que está un poquito medio claro, ahí. Ahí va. Y nada, después va fluyendo todo y yo lo que creo que lo mío es como hacer un, no sé, como algo entre la música electrónica y lo urbano. Bien. Está muy bien. Algo, ese es como, siento que es mi sonido. Creo que va por ahí. Y va atravesado con las referencias más o menos de la gente con la cual te inspirás. Yo creo que va respetando bastante bien. Y a la hora de, no sé, vamos a flashear ahora un poquito. Hoy ya me gusta eso. No, vamos a ver. Tenemos a Lucay y tenemos a Nachín. Si vos tuvieras que elegir a alguien de cualquier género urbano, no sé, de Argentina o del mundo, que esté vivo o no, que te gustaría colaborar. A ver, te propongo que elijas tres. ¿Tres? Tres. ¿Con quién dirías Lucay fit tal? Fit tal. Justin Bieber. Ojo. Ajá. Mira, siempre. Bien. Tory Lanez. Es un artista estadounidense. Bien. Y con Abel Pintos. Tengo un fanatismo interno por Abel Pintos que. Es hermoso. Es un genio. Impresionante. Sí, sí. ¿Y a Luciano Pereira lo dejas afuera? No, es que cante solo. Ah, no te animo. No, tampoco tanto. No lo quiero molestar. Sos mi inspiración, pero no me arriesgaría tanto. Me gusta porque son distintos géneros. Son como, siento que son géneros bastante diferentes. Bien, me sirve. Y vos, Nachín, si tuvieras que producir a alguien y decir, me gustaría ayudarlo en cualquier cosa, en decirle, así, te propongo esto, qué sé yo. Es que eso es muy difícil. Complicado. Sí. Me gustaría mucho trabajar con Don Toliver, no sé si... ¿Suena? Suena más. También es, tiene un par de canciones con Justin Bieber. Bien. Después, este lado. Obviamente me encantaría trabajar también con Travis Scott. Ojo. O sea, muy bueno. Y obviamente con Duki. Y pasa que Duki lo tenemos más cerca. Capaz claro, nos tardamos menos en llegar. Claro, está bueno. Pero igual, sería buenísimo.
Sí, no, además, qué sé yo, hay veces que uno capaz, bueno, tiene distintos artistas como inspiración, ya sea como la parte de cantante y la parte de producción, siempre tenés como, me gusta capaz Justin cuando trabajó con esta persona. ¿Y con quién lo produjo? ¿Quién lo ayudó? Bueno, sí. Más allá de uno ser la cara, en este caso ustedes dos, pero uno dice, bueno, puedo ir para este lado porque capaz siempre se suelen respetar distintos patrones, por así decirlo, qué sé yo. Justin debe tener un patrón. Duki debe tener un patrón de la gente con la cual labura y demás, o la que lo produce, etcétera. Entonces también eso forma a los nuevos artistas de hoy en día. Sí, y, ojo, me sirve. Hoy creamos, hoy hicimos fit de todo. Sí, sí. Y sí, porque tenemos que viajar. Nosotros nos creemos, tipo, recién dijimos, bueno, con el tema de Miranda y demás, ¿en qué canción nosotros formaríamos parte? Entonces, claro, tenemos que flashear un poco. Mirá si el día de mañana yo le estoy haciendo un café a Lesser. Nunca se sabe con quién te vas a encontrar. ¿Por qué no? No, les puedo hacer unos mates. Sí, claro. Después van a querer ellos, Ale Sedergi y Julián Agatas, laburar con ellos. Yo le voy a decir, pará, yo lo conocí. El videoclip, ahí está. Ahí está, ya tenés un fit. Mira, ojo que tenés, nosotros nos quedamos al costado. Los bueno, coros, capaz. Mate. Claro. Ah, yo hago buenos mates. Una productora, nosotros hacemos los mates. Exacto, él graba la parte audiovisual. Y Lit, ojo, y Javi, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Él también nos banca. No sé, nosotros acá nos metemos en todo, ¿viste? Sí, qué sé yo. Y bueno, de acá a todo lo que es el año van a ir trabajando de a poco juntos. Sí, ¿qué onda? La idea también mía es abrirme a otros productores. No solamente... ¿Te quiere abandonar? No. Está perfecto. ¿Cómo que está perfecto? No, mentira. Sí, y está bueno ir escuchando un poco diferentes relatos de lo que cada uno piensa de la música, ¿no? También. Sí. ¿Qué otros estilos te puedes cruzar? ¿Qué otra gente que combina estilos ya conocidos te puedes cruzar para poder también ingeniarte en tus temas? No, sí, o sea, obvio. Eso es muy importante también. Me parece brillante. ¿Y vos también venís por esa mano de ir conociendo nuevos artistas? Capaz lo dejás de lado, Lucas. No, ahora, la semana que viene. Ahora quiero ser con otros artistas. Ahora que escuché esto, sí. No, él ya debe estar más acostumbrado a trabajar con bastantes y demás. No, sí, ahora voy a empezar un estudio allá en Capital. ¡Oh, bien! Me voy a mudar. ¿Ustedes son de acá? Sí, qué bueno. ¿Por acá son de Tortuguita? Ah, son vecinos, sí, son vecinos. Yo tengo un estudio en mi casa y ahí grabamos. Pero ahora, nada, conseguí con un chico que le gustó lo que hago. ¡Ojo! Bien. Y voy a laburar con él allá en Capital, por eso. Está buenísimo. Y la idea es llevarme a él. ¿Te querés llevar? Qué bueno. ¿Vos seguirías? Yo iría. Te vas de cabeza. Duermo donde sea. Sí, mientras tengo una sabanita, viste, para el frío, ¿viste, capaz? Tírale una sabana, ya fue. Acá me dicen que tenemos preparado un tema musical. Muy bien. Así que yo prometo callarme y que ellos hagan lo suyo, porque si no acá interrumpimos, yo no te llego a los buenos coros, ¿no? Preferimos que ellos hagan lo suyo, la verdad, así que gracias. Todos ustedes. Se hace robar. Ahí va. Nena sabe que solo es el placer. En la cama yo solo te soy fiel. Yeah. Y sé que este tren descarriló. Solo con sex mejora. Acércate y sentí la presión. Es el calor, reacciona. Solita se baja el pantalón. Piel con piel sin protección. Mami sabe que yo estoy pa' ti hoy. Look at me, baby girl. Dulce labios o de piel. Déjate llevar. Ponte en cuatro y luce bien. Y si tú quieres la ducha, también. Hey. En la noche o en la mañana también. No importa, donde sea, yo te busco, buscamos un buen hotel. Dulce labios o de piel. Ponte en cuatro y luce bien. Solo déjate llevar.
este tren descarriló. Solo con sex mejora. Acércate y sentí la presión. Es el calor, reacciona. Solita se baja el pantalón. Piel con piel sin protección. Mami sabe que yo estoy pa' ti. Arrástrame a tus pies. Derrame sabor miel. No baila sin R&B. En serie Animal Prince. Ese culo está cabrón que le aprieta el cinturón. La nota a mí me deja seguir. Arrástrame a tus pies, derrame sabor miel. Hey. ¡Qué locura! Muy bueno. Es excelente. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? Para, preséntalo bien, porque si no, nosotros hacemos bien. R&B, un tema nuevo que sacamos hace poco con la chica. Bien. Trap Soul. Me encantó porque lo primero, cuando sonó al principio la base, me hizo acordar instantáneamente a Rels B, si lo tienen, a Skinny Flack. Sí, sí. La verdad, el estilo, bueno, del R&B más o menos sale un poco de ese lado, más allá que después, bueno, uno se va descubriendo distintos caminos, como bien decían ustedes. Bueno, la idea es capaz trabajar este año con nuevos artistas, ir recorriendo capaz otros géneros musicales y demás, pero es como, sonó muy lindo, la verdad. Felicitaciones, gracias. Es hermoso. ¿Los aguditos? No, impresionante. Yo me quedé tipo, ¿esto es real? Dije yo. Es excelente, la verdad. Así que bueno, van a seguir trabajando en esa, le van a meter a full 2023 con todo el laburo que tienen pensado. Sí, todo lo que se puede. Todo y más. Todo, si no, sí, olvídate. Si podemos combinar también más otro tipo de estilos, de artistas, de melodías, lo que sea. Vamos a tratar de romper paredes. Parece excelente. Ya es un gran logro, tipo, se van a Capital. Sabiendo que capaz hay mucha gente que capaz le cuesta, no sé, irse, mudarse por X motivo, etcétera. Está bueno que el primer paso que tengan la oportunidad de trabajar con esos artistas, vos en este caso Nachin, que es el que capaz se va a sentar allá, a ir trabajando y tener la posibilidad también de laburar con Lucay y demás. Es como que está bueno que se van ayudando entre todos, porque también un poco de eso se trata. A veces claro, uno claro, conoce a nuevos artistas, nuevos productores, y se va mixeando un poco en lo que puedes hacer, en, bueno, capaz explotar uno más también desde el lado de la producción, desde el lado de, bueno, del artista que pone la cara, por así decirlo. Está bueno también descubrir nuevos caminos, y la verdad yo creo que 2023 puede ser un gran año. Y nosotros de acá, yo le deseo todos los éxitos, chicos, porque la verdad que increíble. Muchas gracias. Dejan sin palabras, yo digo, y nuestro talento. Y queremos probar las pastas también. Las pastas. Ese me faltó traer, pero. Bueno, de acá Tortuguita estamos en los 203, en el 57, entonces no, el 57 está re caro, nos vamos la pata. Los 28. Bueno, ese no me llega a mí. Yo vengo del centro de Pilar, me quedé a los 103. Yo desde el Viso puedo tomar el 28. Bueno, vos tomate lo de ahí, yo me voy de Pilar. Y bueno, listo, ya está. Yo estoy más cerca. Se peleaban antes de llegar. Sí, no, yo me tengo que tomar como 70 colectivos. Después ya cuál me tengo que tomar. El R1, no sé cuánto, ya me olvidé de todos los colectivos. Hay un montón, che. Pero bueno, vamos a llegar. Así que muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Por coparse. Así que nada, para. Faltan las redes sociales. Eso, justo te iba a decir. Justo te iba a decir. Las redes sociales de ambos. ¿Dónde lo podemos contactar? Se stalkean. Lucay Songs. Bien. Y en Facebook, Lucay López. ¿Y vos, Nachin? Te manejo por ahí. Yo, Instagram, yo soy John Nachin. Bien. Joven en inglés. Oh. John Nachin. Así la clase. Yo, ¿cómo nos podemos poner nosotros en inglés? Ahora la pensamos. Que nos ayuden a Chinde, que claro, nos produzca el nombre. Ey, que la tiene clara. El nombre, y sí, el nombre artístico, listo. Sí, buenísimo. Muchas gracias, chicos, por venir. Gracias. Agradecemos que no les agarró la lluvia, igual también iban a pasar, porque igual, en auto, igual. Sí, cualquiera. Claro, a mí la plata me sobra, ustedes, ¿no? Ustedes pobres que claro, vienen. Claro, tomador. Tenemos auto, tenemos estudio nuevo. Ah, mal, no tienen gente que les limpie, no quieren que les cerremos la ventana, le acutizamos la zona, lo que sea. Muchísimas gracias, chicos, gracias por venir y éxitos en todo lo que venga. Gracias. Bueno, ahí pasaron los chicos, la verdad, excelente. Nachin, Lucay, Lucay y Nachin son una misma persona. Así que seguimos con más, estamos rey.
él quiso contar y de repente se perdió. Y eso que son pocos números nada más. Es re difícil igual contar. Es complicado, pues, encima, ¿sí? Es como, decí que no trabaja en la NASA, si no los cohetes no despegan nunca. Yo así pienso en hi-fi. Es excelente, vale, pobre. Pobre nuestro Javi que nos tiene que soportar nosotros. Bueno, seguimos con más Estamos Ready. Recién pasábamos con un poco de música, porque nosotros somos... El día me parece que se prestaba. Para mí vinieron justo, decí que no hacemos... Hay que destacar nuestros invitados que con el día y todo se revinieron, se recoparon. Sí, yo le decía hoy a Ana, se van a quedar mojando. Ninguno dijo, che, mirá, no, está lloviendo. No, acá. Sabés que justo no puedo porque no sé. Y lo hubiéramos entendido igual, ¿eh? Porque tranqui, no pasa nada, porque encima el pronóstico de lluvia, no sé cuándo va a terminar. Con semejante día. No, recién nos pusimos a pensar, hablando con Paz y con Pablo. Ay, me encanta, recién me acabo de dar cuenta que Paz y Pablo. Muy bien. Me vengo con delay yo. Que son los chicos que trabajan y tienen su emprendimiento, se puede decir, que es Anime Anima Neki. Ojo, me resbalo sola, chicos. Bienvenidos a Estamos Ready. ¿Cómo están? Hola, bien, bien, gracias. Bien, acá con la lluvia, un poquito mojado, pero bueno, gracias por recibirnos. No, por obvio. La invitación. Sí, viajaron bien, viajaron tranquilos. Sí, súper cerca, estamos igual. O sea, sí, no, pero... Sí, yo no me ubico todavía muy bien por Pilar, me enredo y todo eso, pero llegamos como en 10 minutos. Quizás menos, no sé. No, sí, yo digo que capaz los agarra la lluvia, a veces Panamericana, la ruta se pone capaz un poco más lenta porque ya hay alguno que vino a las chapas y chocó. Y vos decís, pero la pucha, recién arrancó. Se complicó todo. Sí, no, hoy de hecho estábamos ahí tomando, subiendo para acá y le digo a Nanu, está como lento, no vaya a ser que ya la gente empezó, tuvo la desgracia de chocar, pero capaz porque estaba muy resbaladizo. No, lo que pasa es que estaba la lluvia, estaba re intensa, ya el bondi que yo vine venía a Paso Tortuga. No. Yo venía de Capital y justo se largó más o menos como a las 4:30, 5, ¿sí? Pero ahí por Pacheco. Claro. Ahí se largó y se ve que toda la gente que iba allá, viste, que termina de trabajar, mayormente se va. Sí, salen ahí, todos por sí, ahí es como que se congestiona y bueno, lluvia, baja un poco la gente, la velocidad. No, sí, se ve que sí, hubo un lapso en el cual cayó un montón de agua. Yo dije, listo, ya acá. No, que justo lo agarró Leo. Pero es le agradezco que, igual. Cayó todo encima de mí. Agradezco mucho esta lluvia. Sí, tengo unos tomates que se me estaban secando, un huertito ahí. No. Bueno, qué lindo. Me hiciste acordar, porque yo estoy cuidando mi casa, mi madre y mi hermana se fueron de vacaciones, me abandonaron, y yo, tipo, soy muy mala para cuidar plantas. Entonces yo estaba, mi mamá me dijo, regá cada 2 días. Listo, mamá, ya se regó solo. Claro, ya se regó para toda la semana. Ya se regó, claro, ya cubriste todo el día. Listo, ya está. Mañana llueve, así que también ahí capaz te cubre otra semana más. Ni te tenés que preocupar en regar. Mamá, un beso. También cuidada las plantas y los tomates de paz también. Porque mi mamá que plantó semillas así, pero tenemos calabaza, tenemos zanahorias y se estaba secando todo, así que... Más. Bendita sea la lluvia. No, porque hay veces que uno tipo lo riega y demás, pero no es lo mismo. Que caiga una buena lluvia que lo hace capaz un poco más parejo. Uno, bueno, va tirando y demás, capaz, yo soy muy mala, de repente inundo la planta, no sirve tampoco. Y el agua. Me la reimagino con la manguera dándole pasado, a una sola. Pasado mañana no puedo regar, le tiro agua para 2 o 3 días. Y bueno, a mí me dijeron cada 2 días, yo respeto eso. Bueno, ya está. Pero bueno, lo bueno es que los chicos llegaron bien, están tranquilos, porque yo digo, no vaya a ser que tengan que venir en colectivo ya. Los colectivos empiezan a andar mal, van más lento, bueno, claramente por la disminución de velocidad y demás, pero bueno, eso es lo que no nos importa, ellos están bien y demás. Lo que nos importa es conocer un poco cómo nace este emprendimiento, que como bien tenemos acá la información, me baja la información. Te baja cada tanto. Me baja cada tanto. Es como una luz, hay una nube con info. Así son. Hacen indumentaria y accesorios del ámbito anime y a su vez del K-pop. Así que yo más o menos sé, porque mis amigas escuchan K-pop. Entonces, un poco sé. Pero ¿cómo nace este emprendimiento? ¿De dónde surge? ¿Y qué los motiva a poder crear esta página? Nace de una manera más que nada para sobrevivir. Bien. Porque, a ver, pandemia. Justo la peor. Sin trabajo, sin nada. Y se nos dio la posibilidad a mí, por ejemplo, de tener un lugar en una feria, uh-huh, en pleno Pilar Centro. Está bueno. Entonces, tenía al principio lo que había hecho en pandemia. A mí me gusta coser, es como una terapia. Así como, pongo música de, a lo mismo, Camilo Sesto, lo que sea. ¡Qué lindo! Cosiendo y cantando, a lo mismo. Y tenía muñequitos, me iba mal. Tenía, no sé, materos que, no sé, no encontraba el un público, camino, capaz, sí. Y bueno, también pasó que en el encierro, a mí me gusta mucho el anime, pero había dejado por el tema de trabajo y todo eso,
Y bueno, el encierro me obligó prácticamente a ver horas y horas con mi hijo, que tiene 18, va a cumplir 18 ahora. Y ahí dije, bueno, voy a empezar a hacer esto. Empecé con unas almohaditas sublimadas en la feria y empezó a caer los chicos así, ah, mira, sí, no sé qué, los pines y esto otro. Y pasó, no sé, menos de un año, creo, que fue, dije, no, esto da como para, bueno, con, entre eso conocí acá a Pablo, que él también fue como que, un envión. Me ayudó un poco así como, sí, dale, 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 y aquí estamos así en la tiendita. Creó la tiendita y creó el amor. Oh, una romántica. Todo bien eso. Una romántica. Encima, mirá que el día. Ah, hoy, el, hoy estamos melosos. Hoy de acá salimos a escuchar Camilo Sesto en loop. Yo no voy a coser ni nada porque no me va bien. Pero, ojo, consigo, hizo un 2x1. Pasa que hay veces que hay, en ciertas cosas capaz uno cuesta arrancar, va, en todo, qué sé yo, en ciertos emprendimientos, uno capaz no encuentra el rumbo. Claro. Che, a la gente le va a gustar esto, cómo lo va a recibir. Bueno, el tiempo que te debe tomar quizás también todo el laburo que haces, porque me imagino no solo haces ropas, es todo el tema de las indumentarias, esta belleza que acabamos de ver acá, que decimos, chicos, no, está para un mate, espectacular. Me trae justo ese mate. Mirá lo que hay es. Hay que conseguir los proveedores. ¿Cuestan esas indicado, cosas? Indicado, sí, cuesta, porque yo tengo un problema de un poco perfeccionista y cuesta encontrar gente que trabaje bien. Eso lo hace un chico acá de Pilar. Mira, industria pilarense. Presión 3D, pero vive lijando. Él le encanta que quede liso, liso y lo pinta a mano. Qué buena está, onda, está muy bueno. Sí, espectacular. Así muchas figuritas hizo de Pokémon. Bien. Y bueno, hay muchas cosas también que se venden en la tienda. Ah, promocionan. No, obvio. Sí, también. No, no, y esa es la idea. Mira, mira. Esto es lo que buscan los chicos ahora, leer. Y está bueno. Está a Leo bueno se le está haciendo agua a la boca. Él es nuestro experto en la materia. La lectura, se lee, se consume mucho manga, sí. Se busca bastante. Sí, sí, bien. Me gusta eso que, por ejemplo, hubo un tiempo quizás, yo que vengo de Chile, que bien. Los chicos, es caro esto. Sí. Allá. Acá igual es caro, pero por ahí está más accesible. Accesible, sí. Allá es mucho más caro, entonces todo lo ven, lo leen por el teléfono. Mi hijo leía por claro. El teléfono. Y es yo, re incómodo. Sí, no es lo mismo que tener ahí el libro en la mano y coleccionándolo. Sí, ahí. Sí. Y leerlas, oler las hojas claro. También, además de leerlas. Sí, sí. Entonces, sí, y también. ¿Cuáles son los títulos que más buscan hoy? Por ahora, ejemplo? Por ejemplo, este de Tokyo Revengers, Chainsaw Man. Death Note, sí. O sea, hay muchas cosas también. A ver, ¿cuál era el otro? Que Kimetsu no Yaiba, que es lo que tengo puesto. Ah, mira. Yo dije, ella viene luqueadísima. No, es una improvisada. Hermosa. Combina justo con el. Todo el outfit. Está todo pensado. Sí, está todo pensado. Sí. Gente que se. Hay una estrategia, Omar. No. Es parte de la estrategia, dijo Gallardo. Es todo parte, pero no, sí. Yo digo, no soy afín de leer, pero tener el físico, sentir, bueno, llevártelo de acá para allá, imagínate, no hace falta que lo descargue, no se queda sin batería, está todo perfecto y es algo diferente más que nada para... No, y aparte los que coleccionamos es tenerlo, hermoso encima. Es tenerlo, ¿no? Qué lindo tener la biblioteca completa con todos los tomos. Algo claro. Que cuando comprabas un disco antes. Había el CD con las claro, hojas. Con la alegría. No es lo mismo que claro. Bajarlo de YouTube y escucharlo. Escucharlo no, en Spotify, no, 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 YouTube Music, claro. Encima, bueno, son cosas que capaz salen un dinero un poco más. Pero qué sé yo, son pequeños, son placeres que uno está bueno, más que nada, si sos fanático de la lectura, de distintos mangas y demás, tenés la posibilidad, yo te diría, hacelo, porque no es lo mismo, el disfrute no debe ser claro. El mismo. Y por lo mismo, el trabajo que me doy también es elegir así con pinzas las cosas que tenemos. Quizás no está llena la tienda por ahora porque estamos empezando. Y es algo que siempre tengo, porque a veces nos falta la persona que te dice, ah, pero está un poquito, no sé, te falta producto. Yo le digo, igual hay un trabajo detrás. Yo te estoy eligiendo a ti un producto que es lindo, que es lo más parecido, por ejemplo, a lo que... A lo que está... Qué bueno, que empieza a sacar cositas. Vamos, porque empieza a sacar todo. Encima la de 4 estrellas. Es la difícil. Te estoy eligiendo
me doy el trabajo de elegirte buenos productos y que sean parecidos, que estén de acuerdo a lo que es la historia también. Encima claro, la es la relación de la calidad, porque claro, a veces que después belleza. Uno es fácil quejarse, pero ustedes son los que están atrás, que bueno, exigen el detalle para traerle buenos productos también a sus clientes, que por algo también van y los buscan ustedes para conseguir distintos objetos y ropa que quieran del mundo anime y demás. Claro. Como que porque después es fácil quejarse, claro, no, esto me vino mal, esto no está bueno. Pará, hermano. O no tiene la cara, o este personaje no es así. No sé, pasa que hacen llaveros, por ejemplo, y no son iguales al personaje. No sé si han visto con claro. cara de no sí, sé qué sí, cosa sí. y el pelo se de deforma. Otro color. Claro, entonces... El fan se da cuenta cuando sí, hay algo y, raro. Y algo que no me gustaría nunca escuchar es como, ah, jaja, mira, este tiene cara de cualquier cosa. No sé. No, sí, obvio. Como cuando habían esos total. Memes que era hasta Pikachu con la cara de Homero Simpson, por ejemplo. Sí. Eso no me gustaría que pase nunca, porque por lo mismo me doy el trabajo de elegir las cosas que sé que están de acuerdo a la historia o al personaje. Y sí, ahora también se encuentran, bueno, como bien decías, es algo que capaz nació en pandemia, de una posibilidad y de también... Y que nadie me da un peso por esto. No, es decían, un laburo de atrás. No, y me decía, sí. ¿Cómo vas a vender eso? ¿Cómo? Y yo sí, es que en la feria, por ejemplo, yo sentía que como nadie vendía eso, este tipo de productos, dije, bueno... No voy a joder a nadie, voy a hacer algo diferente. Nicho. Claro, es que es un nicho que claro. tiene un montón de gente atrás. Y sí. después empezaron a llegar los chicos y era como, ah, oh, sí. Aparte bien. Después ellos mismos te empiezan a pedir. Claro. No, sí, además se va corriendo la bola, tipo, qué sé yo. El Pilar es como que de repente es grande, hay mucha gente, pero al fin y al cabo se conocen entre todos. Entonces decís, no, porque Paz, una chica que está en la feria, junto a Pablo y demás, se pasa en el Instagram hoy, que es claro. muy fácil, tipo, te paso el link, mirá, tipo, no sé, yo llego a tu casa y veo esto, ¿dónde te lo compraste? Es fácil, es como, es un boca a boca que obviamente al principio quizás, más que nada yo creo que la pandemia trajo muchas oportunidades, pero a su vez como que uno se sintió un poco más restringido, porque claramente no se podían hacer muchas cosas debido a toda la parte de salud y demás, que complicaba un poco, qué sé yo, conseguir distintas cosas, capaz, no sé... de aprovechamiento de las cosas que te cobran todo más caro, no sé, se me ocurren un montón de posibilidades que, bueno, en ese momento de estancamiento, capaz en la cabeza de Paz y de Pablo cuando tuviste la posibilidad de conocerlo y demás, es como decís, ¿para dónde arranco? Porque, como bien decían los chicos, es un nicho que se re puede explotar y más trayendo objetos y todo lo que traen ustedes de calidad. Es como que es de a poco, siento que son laburos que quizás, como todos, van de a poco, que uno espera capaz que le vaya, no sé, ves, te comparás con otras tiendas, te comparás con otras cosas, que tampoco está bueno, pero bueno, capaz en esa vorágine del principio de no saber para dónde direccionarte vos como creadora y va, emprendedora de todo esto, es como que debe ser un mar de cosas. Por ejemplo, desde un principio nosotros nos planteamos ser distintos y tener nuestra propia impronta, digamos. Creo que ese fue el objetivo. Bien. Y no, somos muy detallistas, así muy perfeccionistas. Está bueno. Y eso, bueno, nos exigimos, digamos. Una cosa fea es ir por ahí a distintas tiendas y ver todo lo mismo. Bueno, a eso quería llegar. Y si ustedes apuntan a esta calidad de tener productos distintos. Sí, y es más, antes del local donde estábamos, anteriormente habíamos conseguido un local que estaba cerca de la plaza. Uh-huh. Y, digamos, por X motivos no se dio de estar ahí. Y bueno. Terminamos viniendo un poco más acá, cerca de la galería del Banco Nación. Uh-huh. Bueno, y entonces pensamos también en darle esa impronta japonesa, que bueno, surgió un poco de la idea de ella, la básica. Y bueno, como yo soy también arquitecto, se fusiona eso, la parte artística está mía. Está buenísimo. Y entonces empezar a generar un lugar, digamos, un punto de encuentro. Sí. Por ejemplo, no sé, San Miguel, si vos me decís, hay un lugar de anime en San Miguel, bueno... En Moreno hay otro lugar, bueno, en Pilar tiene que haber uno. Claro. Consigo, así. Y vamos a tratar de nuestro lado dar lo mejor, digamos. Después, que tenga que pasar lo que pase, pero de nuestro lado tratar de dar lo mejor. Yo, en mi laburo, en otras cosas que hago, siempre trato de dar lo mejor. Y que venga todo por la pasión, digamos. Y la pasión te va llevando a lograr después cosas cada vez más lindas, digamos. Sí, obvio. Totalmente. Es que es un camino que uno, bueno, tiene que tener paciencia porque las cosas no es que hacemos así y sale mágica, es como todo el laburo, pero se nota en el mínimo. O sea, mira, nos mostraste ya tres cosas que son tres cosas hermosas, de calidad, que hay muchas más cosas. Yo estoy viendo que es como una caja de Pandora. Estuve chusmeando el Instagram, está lleno de cosas lindas. Yo ya lo había visto antes del programa. Cosas de K-pop, por ejemplo. Bien.
Bueno, yo, a mí me pasa que tipo, yo no, no sé mucho del ámbito, pero tengo muchas amigas. Leo estaba revisando el saldo de la tarjeta. Claro. Sí, sí, sí. Muy tierno. Bueno, a mí me pasó algo puntual con el K-pop. También en pandemia pasó que me encerré a ver esos K-dramas, ¿viste? Uh-huh. Yo me quedé atrapada en Chile primero. Mi familia estaba acá. Y estaba la desesperación, estaba sola. ¿Justo en un viaje o estaban empezando a venirse? Me había ido a trabajar porque acá no me fue bien. Ok, probar suerte. Entonces, mandaba, bueno, plata y todo eso. Pero me encerré, empecé y saqué toda esa, como por ejemplo, en la vida siempre estaba enojada por la vida, así, panca, así como, no, ¿por qué esto me toca a mí? No sé qué. Pah, listo, empecé a ver cosas así como ya, podrán decir, no, ese amor no existe porque son K-drama. Sí, sí, obvio, como hablamos de la otra vez de la fanfiction, si me claro, pero me ayudó porque estando ya mal, o sea, en un lugar que no quería estar, en pandemia, sola. Claro, sola, te sirve igual sacarte toda la mala onda y ver cosas quizás que te van levantando el ánimo. Aunque sabe uno que es mentira. No importa, pero te alegra, pero te alegra el día, qué sé yo, te distrae. Me pasó algo con el K-pop también que, por ejemplo, a estos chicos, los BTS. Yo no le daba bola a los BTS antes porque, bueno, primero son muy chicos. Ahora tienen 30 casi. Sí, están cerca. Pero antes eran unos niñitos y yo ya era adulta, entonces qué me iban a gustar. Incluso fueron a Chile y yo me los perdí porque no me gustaban. No. Y ahora estoy arrepentida. Pero, qué terrible. Pero pasó que también me cambió un poco el chip. Eso es lo que es muy, muy importante porque pasé de estar muy enojada, de estar en Chile, en un estallido social, así como va, bronca todo el tiempo. Sí. Listo, María Paz. Mira, para ti también, o sea, deja de pensar tanto en el resto y piensa en ti, ayúdate, listo. Empecé a cambiar la onda y me sirvió. Ahora estoy contenta. Paz, encontró la paz. Ahora ya no soy punky. No, no me para el pelo. Era K-pop, encontró la paz. Le voy a decir. Ahora parece, ¿cómo se llama esto? Cuando una secta. La secta paz. Justo hoy jodíamos con la secta Montaner y cosas así. Bueno, son artistas. No, no es una secta, pero bueno. Pero la broma. Me gusta. Lo paso bien y... eso me gusta ahora, estar bien y pasarlo bien. Nada más. No, encima mira las cosas que te traen. No, aparte el K-pop tiene un nivel de fanatismo que yo nunca lo vi, bueno, en ningún otro lado. O sea, a mí me pasó el año pasado, por ejemplo, que yo me contrataron para ir a filmar la noche de los museos en el Centro Cultural de Corea. Uh-huh. Y fueron fanáticos que estaban, los eligieron del público. ¿Quién quiere bailar tal tema? Iban subiendo los del público, bueno, el último tema de tal banda. Y bailaban todos, pero la coreografía perfecta, inmaculada, como si hubieran ensayado 5 meses antes. Y iban subiendo ahí del público. Y eso quiero también, que vayan a bailar los chicos a la tienda. A veces tengo música de fondo. Vamos a bailar el último tema de... A veces tengo música de fondo y bailan. Pero lupeado. Yo ahora me sé de Astronaut de Jin. Porque, bueno, eso yo lo vi el año pasado hablando de los 80 shows de Coldplay. En el del 28 de octubre traen a uno de los integrantes de BTS, a Jin. Y se creó una locura, porque claro, ellos lo habían tirado así como, bueno, íbamos a traer a un invitado especial, pero qué sé yo, puede ser cualquier artista. No me imaginaba la masividad. O sea, yo más o menos sabía, porque tengo dos mejores amigas que más o menos están en el... Mi amiga me ha nombrado BTS, me ha nombrado un montón de bandas que tienen un montón de integrantes, que están por sectores también. Hay bandas que tienen como, no sé, hay 10 de uno, 10 de otro, como distintos niveles, por así decirlo. Dicho mal y pronto, claramente, porque no sé bien los conceptos. Yo digo, wow, la masividad que tiene, el fanatismo que también se crea, toda una movida hermosa, porque de repente conoces gente que te que le gustan las mismas cosas, que compartís las mismas pasiones. Y es una locura, porque capaz es mucha gente te puede decir, bueno, sí, es solo un cantante, es solo una banda, es solo algo. Más conociendo todo el trasfondo también de lo que pasa. A ver, era la última presentación en vivo, después de ahora tener que ingresar a lo que es el servicio militar allá obligatorio. También conoces otro trasfondo de, bueno, sí, son cantantes que hace un montón de tiempo están en la industria, que tienen que cumplir con una obligación y que buscan una manera de estar cerca de su gente y demás. Y esto también es estar cerca de, bueno, en este caso la gente de Pilar y de alrededores, que viene a buscar distintas cosas que ama y que quiere, y con la cual se siente bien, como en su momento quizás vos encontraste eso en mirar K-dramas, en conocer bandas y tener la posibilidad de verlo, ya sea por un video de YouTube o no. Es como, para muchos es una salvación a un momento. Y claro, está bueno que bueno, se hayan propuesto en realidad los dos de crear esto y de poder también mostrar un poco lo que a ustedes los apasiona y que saben que le apasiona a otra persona. Es como...
Como sería toda una cadena. Un lugar de... me gustaría que los chicos sientan que tienen un lugar de pertenencia, digamos. ¿Viste? Y, sí. Te cuento un caso personal. Yo por ahí iba hace mucho a la Bond Street a comprar ropa y me diseñaba sí. ropa. Totalmente. O a la Galería Jardín a escuchar sí. música electrónica, sí. a un lugar llamado Shopping Hall de ese tiempo. Sí. Y era, no sé, ir un sábado era como todo para mí, ir ahí o pasar por sí, la Bond Street. Y bueno, queremos... la salida de la Bond Street, del sí, otro lado. Claro, exacto. Eran realmente lugares de encuentro. Sí, y yo por ahí vengo, como ella, venimos del palo del under, digamos, del palo del under, y entonces también va por ahí la beta, digamos, de generar un lugar en donde los distintos, como quien dice, tengan su lugar de encuentro, digamos. No, además se sientan cómodos. Está bueno porque hay muchos lugares que hoy, desgraciadamente, se engloban todos en capital. Exacto. Hay veces que uno no tiene el tiempo, no la movilidad, o simplemente laburás, estudiás, lo que sea. No puedes ir capaz todas las semanas, o no sé, tenés un puesto que te gusta, un local que te gusta, etcétera, etcétera. Capaz no te da pachorra, o simplemente por más que ames todo lo que puedas conseguir ahí y lo bien que te podrás sentir, porque capaz uno cuando va a su local, de repente ya, más allá de tener clientes y de tener gente que les va a comprar, yo imagino que también ya se van conociendo entre todos. Seguro. Bueno, se va armando, no sé, vino Lucía. Y Lucía, no, porque a mí me lo recomendó Lucía, qué sé yo, capaz la conocen, que siempre viene a comprar. No sé, como que se generan, como bien decías vos, un lugar, un espacio de pertenencia, un lugar de encuentro. Que está bueno que la comunidad de Pilar y la gente que está acá cerca, que de repente, no sé, vivís, bueno, dar que capaz es otra, tenés que tomarte un bondi, yo de Manzanares, qué sé yo. Como que se genera en realidad un lugar de encuentro en el cual te encontrás. Mira esta preciosura. Yo me distraigo entre las cosas. Ese. Yo solamente estoy viendo las cosas que está sacando de siempre. Es como una caja de Pandora. Al punto tal que los tres estamos mirando. Claro, yo estoy mirando a Paz. Paz, ¿qué? Muy, muy bueno. No, mirá, es que son cosas muy lindas y de calidad. O sea, es hermoso. Uno va y encuentra reliquias, básicamente. Sí. Justo hablamos de. ¡No! Me los vas a volver. Esa es de ella. Hoy sacamos nombres para nosotros. Hoy. Bueno, el año pasado también, hablando de Death Note, hicimos a quién pondríamos en nuestra Death Note. Qué maldad. Sí. Y bueno, nos ponemos a descontar. Ahí en una hoja. Ahí puso nuestros nombres. No, mentira. Sí, te iba a decir. Chicos deudores de la tienda. Y los pone. Ahí tengo algunas cosas anotadas atrás, pero. No les vamos a chusmear, no. No, por la duda, porque se va a ver. No, mira, se pone acá. Lucía le debe 3.000 pesos. Foto, ¿no? La foto. No, claro, todos los que le deben, todos los que. Le pone que la sacaron foto. Fiado. Con fecha. Y hoy, sí, lo sacó tal fecha. Qué buena onda. Y hoy sí tienen que hacer como un top de productos que más buscan en su local y qué podríamos hacer. Todo esto, básicamente. Yo creo que lo que estás mostrando. Ahora está arrasando. Re va, Pochita. Sí, sí. A todos nos gustó. Y bueno, cosas como te dije de Kimetsu. Uh-huh. Vendí katanas en algún momento. ¿Mira? Así como de impresión 3D también. Wow. Ahora lo que queremos lograr es la indumentaria así ya, pero también diseñada. Que, aunque no se note mucho, estudié diseño. Bien. Indumentaria. Genial. Así que quiero lograr así eso también. Que siempre quise tener una tienda, nunca me imaginé que iba a ser de anime y de K-pop, pero... desde chiquitita, mi dormitorio estaba decorado como tienda, como vidriera. Entonces siempre me gustó eso. Ahora hay que darle. Total. No, ¿verdad? Obvio. Tratar de no endeudarse con los bancos, pero por ahí vamos a ver. Complicado. A ver cómo lo hacemos, pero estamos lo vamos en Argentina. A lograr. Y bueno, hay veces que uno. Una deuda cada tanto no está mal, ¿eh? Pero no. Por eso vamos como un poco lento, pero seguro. No, sí, cuidado. Claro, se la van a comprar y la anotan. De repente María Paz, no, Paz en realidad me fue más lindo, no me pagó esto. ¿Dónde puedo anotar? No tengo una. ¡Ay! Anota acá, justo acá. Anoté acá. Te lo pongo un código y ya fue. No entendés nada quién sos. Total. Pero no, la verdad son cosas muy lindas. Así que nada, este 2023 los espera a full siguiendo laburando. Siempre todo a su debido tiempo. Tampoco hay que apurarse. Ya la tienda estaba establecida. Está prácticamente en el centro de Pilar, nos dicen bien la dirección, así ya la gente puede ir. Pero mira, o sea, yo digo, voy allá, las mando a mis amigos, van a ser, tipo, va a salir una con más cosas que la otra. Espero que no salgan con una Death Note, porque si no, ahí voy a aparecer yo. Está complicado. Y no.
Pero buenísimo que puedan lograr todo esto, que de capaz un mal momento haya salido algo lindo y esté todavía naciendo y se esté asentando cada vez más, y que le puedan dar la oportunidad a cualquier joven y cualquiera de acá que pueda ir a conseguir esa cosa que le gusta, y que pueda aprovechar y tener la posibilidad de encontrar algo que lo satisfaga, básicamente, y que sea encima armado y traído por gente que está en esa misma situación, que es, son ustedes fanáticos también de todo esto, que se nota, porque si no, yo puedo agarrar y decir, bueno, vendo un emprendimiento de K-pop y demás y traer cosas malísimas solo porque quiero vender. Se nota que acá hay todo un laburo detrás, que está todo bien pensado, que ustedes, como bien decían, quieren crear un lugar de encuentro y de espacio para cualquier persona que sea amante de todo este tipo. A mí el mate me volvió loca. Sí, no, el mate está buenísimo. Toda la banda. Excelente. Además, también tratar de darle la posibilidad a, no sé, a la gente que, por ejemplo, como te dijo, eso es, lo hace un chico de acá de Viso. Está bueno. Después había también una almohadita de una figura que le hizo a la vecina de ella. Ella después se tomó el trabajo de estamparlo. Entonces, quieras o no, eso empieza a generar una fuente de trabajo. Empieza la cadena, digamos. Claro. Y eso para mí es re positivo. Ya producto nacional, me gusta mucho eso. Mi papá por ahí también hizo cuadernos. Cosa que sea así, 50 y 50, no tiene que ser todo importado, porque ahí se va a las nubes los precios con la importación. Sí, entonces, y para tener cosas diferentes también hay que crear uno. Y creo que eso también es importante. Darle su impronta ahí, el toque ese que te hace diferente, digamos. Me encanta, podemos tener una calidad de acá realmente. Exacto. Ahí. El toque Animaneki. Sí. Ese es el toque. Claro. La calidad, la cosa buena, lo lindo. Y que no haga falta tener dice la capital, digamos. Claro, también, porque bueno, como bien importante. Decías, uno es normal que, bueno, sí, me voy a la Bond Street y demás, sí. Ya lo tiene como muy natural porque es un lugar que engloba un sí. montón de mundos, de distintas cosas, de indumentaria, de que si te creas un piercing, lo que sea, sí. tatuaje. Y capaz era muy común porque no encontrabas o no pensabas que en tu ciudad, por más que estemos cerca de capital y demás, hay gente que capaz se viene del interior y cosas así, es todo un trayecto. Y vos decís, bueno, ya está, capaz en algún momento desisto de este fanatismo de algo porque tengo que ir hasta allá, pagar el pasaje, comprar algo que capaz, no sé, dependiendo de la calidad, arriesgándome yo. Como que hay veces que capaz uno termina desistiendo de disfrutar un montón de cosas que las hacen feliz. Por todo ese trasfondo, que aunque sea una pavada, qué sé yo, si vas en auto es una hora, dependiendo de qué, gastas en aft, qué sé yo, decís, es un gasto que hoy no me está rindiendo. Está bueno tener en cada ciudad, en este caso Pilar, que también es un lugar bastante grande, pero qué sé yo, que se venga de Der, que se venga de El Viso, da un tren a un colectivo y sabe que en su ciudad puede tener la posibilidad de ser feliz con todas las cosas que le gustan. Entonces, eso siento que está muy bueno y que está bueno que ustedes lo propongan y sigan de acá creciendo a full. Yo toco madre. Yo rezo por ellos. Le voy a tirar toda la buena vibra. Me yo encanta. Estoy viendo si no sacan nada más. Ahora con Leo vamos a ir con mi capa. ¡Ay, mira! ¡Oh, qué lindo! Pero mira. Este, por ejemplo, bueno, esto es importado igual. Bueno, pero. Pero, viste, igual está tela. Linda. Está bien hecha. Tiene para la claro, lluvia. Es que importa la calidad. A ver, vamos a veces acá, a veces mira, importado, mira, pero siempre consiguen el mejor producto. Exacto. Claro. Por ejemplo, ahora estamos viendo el tema de las remeras. Para la lluvia. Que nos está costando conseguir un proveedor que nos venda buenas remeras. Claro. Porque la mayoría que vos compras, ponele, vamos a hablar banda, vas a una roquería y sí. te pasa que te compras la remera y para no el sé, auto. En el primer lado ya se te achicó. Sí, 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 sí. Entonces se estamos viendo de nosotros sí. conseguir la tela. Yo, por ejemplo, tengo a mi tía que tiene, es costurera también. Sí. Entonces, a ver si por ahí vamos mechando y empezar nosotros a hacer propias remeras, consiguiendo la tela, el diseño. Espectacular. Pero bueno, que vos te lleves algo de calidad que me encanta. Que lo vale, digamos. Sí. No, hace ya, falta. Es una locura, chicos, miren acá. Ahora igual lo vamos a nombrar bien. Primero le vamos a agradecer a ustedes por venir, por coparse, la verdad. Ya mucha gente va a tener la posibilidad de poder ir y demás, saber que puede satisfacer las nosotros necesidades. Incluidos. Ellos van a ir ya de a cabeza. Van a haber seguido. Yo quiero un mate así. Yo me recompraría un mate así. Nos van a haber ya seguido. Sé dónde ir a comprarle regalos a mis mejores amigas. Ojo, que uno se va enterando. Y ahí le voy sacando, anoto todo. Tuki, voy con Paz y con Pablo y le digo, mi amiga quiere esto. Tuki, ya está, ¿sabés cómo quedo? Como la mejor. Recuerden sus redes sociales. Bueno, bien. Que digan ustedes bien dónde están. Acá yo igual lo leo, pero no, es preferible que me lo digan ellos. Rivadavia 378, bien. Local 2, Rivadavia y Tucumán, ahí bien. A la vuelta de la comunidad.
comisaría o a 50 metros, sí. Exacto. Ahí donde empieza ya la peatonal, a dos cuadras de la plaza. Exacto. Así que con las puertas abiertas. Hay que mirar, sí, porque como estamos un poquito adentro de la vereda, muchos chicos pasan y, ay, no te encuentro. Y es como, mira hacia el costado. Mira, claro. Y entra, nene. Están un poquito escondidos, pero vale la pena encontrarlos. Mira, mira, pero se ve. Me gusta. Yo ya he pasado, ¿sí? Se ve. Los biobús. Sí, obvio. Ah, ya los había, los había fichado. Esas cosas no, no se me pasan. Techito japonés. Ah, sí, bien. No, 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 esas cosas no arbolito, se me pasan de largo. Voy a pasar yo también. Listo, perfecto. De hecho, cuando voy a Capital, todos mis puntos de referencia son comiquerías. Está bien. O sea, de tal comiquería, a dos comiquerías de eso. A dos pasos. Necesitamos un punto de referencia en Pilar, así que ya lo tengo. Listo. Y las redes sociales para que puedan chusmear todo el laburo que hacen, que la verdad es terrible. Animaneki, como bien. Animaneki. Ahí lo encontramos. Eso sería Instagram por ahora. Lo otro no tenemos ni Facebook porque siento que es un poquito antiguo. Y capaz para los que para mayor los hoy chicos, consumen, sí. Puede ser que no entran a Facebook. TikTok, no me manejo con TikTok porque yo soy antigua también, entonces no colapsé con TikTok. No y sé. Son redes, viste que las con redes nuevas. Capaz... Estoy lista. ¿Te sirve a vos para tu laburo? Sí. Listo, ya está. No hace falta más. Me encanta. No, la verdad, chicos, felicitaciones. Un laburo hermoso. Todas estas cosas que, bueno, después se pueden ver todo. Y bueno, que esto es a pulmón. Nos cuesta todo. Las cosas están carísimas el día a día. Y bueno, vamos de a poco. Así que esperando en marzo mi charla indumentaria, el tema de la indumentaria, llenarlo un poco más. Bueno, y creo que después solo. Se viene la novedad. No, van a venir luqueados por Animaneki. Listo. Renovando. ¿De dónde es mi indumentaria? Ahí está. Nos hacemos una nosotros. Así que bueno, apostando a eso, y sabemos que eso inevitablemente va también a generar ayuda a otras personas, digamos. Es una cadena. Total. Buenísimo, chicos. La verdad, un gustazo haberlos conocido, haber conocido también Animaneki. Quizás hay mucha gente que capaz no lo conoció. Tuki, ahora ya Gus tiene un punto de referencia. Yo tengo un local para comprarle los regalos a mi amiga. Y Leo para Leo, él. Para todos. Para generar deudas. Claro, él se va a quedar con las deudas. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Pablo. Un gustazo, la verdad. Y éxitos en todo lo que venga. Saben que acá estamos a disposición de ustedes. Y un placer haberlos conocido. Gracias a ustedes por la invitación. Menos mal que se me entendió todo, creo. No, sí, estoy enredada para hablar. Esto ya no está saliendo, ¿verdad? Estuviste hermosa. Viste que uno fluye, uno va capaz donde se siente un poco cómodo. Está bueno. Además, íbamos mechando todo esto, sabes que es una locura. Así que nada, nosotros también damos final a este programa de Estamos Ready, como siempre todos los viernes, aquí por el aire de Vive Streaming y demás. Nos pueden ver, nos pueden escuchar. Sentir todavía no, mejor no, ¿para qué? No, por las dudas, ¿no? Entonces, comentar nada más. Que comenten las cosas que ven, que escuchan, nuestras locuras. El otro día me enteré la existencia de Pumpernickel. Qué locura. ¿Otra más también? Yo dije que no lo conocía, pero no importa, esto es una charla fuera de aire. Nos encontramos la próxima. Gracias, Gus, gracias, Leo, gracias, Javi, a nuestra querida Nanu. Así que nos encontramos la próxima para hacer mucho más. Estamos ready. Adiós.